Powering on. Mic off. Thank you.
Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos. Bienvenidos una vez más a MagiBlock.tk. ¿Qué tal? Mogollón de gente ya por aquí. Muy buenas noches a todos. Buenas noches, Neo, el primero en entrar. Y también Paco, hombre, Paco, ¿qué tal? Que me has llamado antes, no te lo he podido coger, lo siento, que es que me has pillado en un momento que no podía cogerlo. Y muchísima gente ya por ahí, Nailaiki, Heber, Nagato, Repenta, Kezka, hombre, buenas noches, ¿qué tal? Yago Regueira, buenas, Sephiroth, buenas noches, Oscar, Niei, Soul Rakdos, Kiko Ajenjo, el sucio Spam. Hey, Leandro, ¿qué tal? Buenas. Hey, Full Tatán, buenas noches, ¿qué tal? Y Samurai 2828, ¿qué tal? Buenas. Bueno, mogollón de gente ya por aquí. Yo creo que podemos ir empezando ya a darle cañita a esto. Vale, vamos por partes. Hoy, hey, Benzoan, ¿qué tal? Bienvenido. Alex Caballa también, buenas noches. Y Alex, ¿qué tal? Bueno, no puedo saludar a todos, porque es que es una locura la cantidad de gente que está entrando ahora mismo. Y Góngora, ¿qué tal? Y Funny Fat también, buenas noches. Pelete. Migi, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, nueva colección, el mejor momento de la temporada, el mejor momento del año. Hay cuatro buenos momentos al año, que es cada vez que sale una nueva colección. Y esta colección es espectacular. Es una auténtica pasada. Ya estuvimos ayer viendo en el acceso anticipado que pudimos jugar con las nuevas cartas. Creo que lo pasamos bastante bien. ¡Ey, Pelete! Bien y bien y bien, ¿eh? Pudimos jugar las nuevas cartas y ¿sabéis qué mazo? Mi favorito de todos. La Mono Blue. La Mono Blue Devotion. La Mono Blue, la Mono Azul de Devoción. Mi favorita. Y la Mono Negra de Devoción también. Me encantan los mazos de Devoción. Me encantan los mazos monocolores y esta colección lo potencia. Está habiendo problemas, ¿no? Estoy leyendo por ahí por Twitter, en el Discord, por todas partes que estáis teniendo problemas todos con el tema de la colección nueva, ¿no? Me da la sensación de que eso es lo que estoy oyendo. Así que yo, a mí, Neo, no me haga la pelota. De momento, yo no estoy teniendo problemas, ¿vale? Yo he estado por aquí navegando un poco, los mazos, los sobres, la tienda, y a mí no se me ha quedado bugueado ni en ningún sitio ni nada. Lo que voy a hacer un poco esta noche, la primera parte del directo, va a ser un poco organizarnos las cartas, es decir, organizar lo que es nuevo, digamos, con Teros, ¿no? Pues ya sabéis, pase de maestría, el código promocional, aunque me imagino que a estas alturas ya muchos lo sabréis. Hey, buenas, Katin, ¿qué tal? Ya te he agregado como amigo, por cierto. Hey, Dreju, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, se está cayendo bastante, ¿no? Bueno, como de momento no vamos a jugar, a ver si luego se estabiliza. Supongo que es que está entrando todo el mundo a la vez y están teniendo problemas también por eso, ¿no? Me está yendo bien, pero ya digo, no he entrado en una partida. A lo mejor los problemas se empiezan cuando empiece una partida, ¿no? Mira, solo Fractos está abriendo 28 sobres. Pues yo tengo 95.000 de oro aquí fresquitos. Y me he comprado el pack de 50 sobres. Al final me he comprado el pack porque yo, como tengo que tener toda la colección el primer día, lo he comprado. Más los tres sobres que nos dieron hace cosa de un mes. Nos dieron tres sobres que no hemos podido abrir hasta hoy. Y venga, ya que estamos muchos, ya, bueno, muchos, estamos empezando a entrar aquí ya la gente. Os voy a decir el código, aunque imagino que a estas alturas de la vida todos lo sabréis, ¿no? Hey, Sterms, nuevo suscriptor, muchísimas gracias, bienvenido, gracias por el apoyo a través de Twitch Prime. ¿Sabéis el código, verdad? Playteros. Si escribís Playteros, venís aquí a la tienda, en la cajita esta para código. Por cierto, voy a cambiar la resolución de la pantalla, que está el cursor yendo mal. Es simplemente cambiar la resolución, volver al mismo sitio y ya está, arreglado. Con Playteros os dan tres sobres gratis, supuestamente. Voy a probarlo. No sé si lo habéis probado ya y funciona. Supongo que todo el mundo lo sabe, porque estas son las típicas cosas que corren como la pólvora, ¿no? En cuanto alguien lo sabe, ya todo el mundo se entera a los pocos minutos. Pleiteros, el código se ha canjeado correctamente, así que tenemos tres sobrecitos más. Tenemos en total ahora mismo 56 sobres de Teros. Tengo 95.000 de euros. ¿Sabéis lo que voy a hacer? Voy a ir a la tienda y voy a comprar por lo menos, como mínimo así para comenzar. Voy a comprar cuatro sobres más para tener 60 sobres exactos. Y así los abrimos de 10 en... Vale, he comprado dos sin querer. No sé cuántos estoy comprando. Voy a comprar otros 10 más. Venga, va, que me sobra el oro. A ver cuántos llevamos. 66, o sea que vuelvo a estar exactamente igual que antes. Tengo que comprar 4. Venga, va, vamos a comenzar con 70 sobrecitos para ir comenzando. Ya digo, yo con que me consiga montar los dos primeros mazos, que los que quiero montar los dos primeros mazos son estos. Una Mono Blue de devoción, de la cual me faltan los cuatro oráculos de tasa, que son raros. Me faltan las cuatro tasas, que son míticas.
y los 4 Lotus de Loto de Nyx, ¿vale? Que también son raros, pero vale, me faltan pocas cartas realmente de este mazo, de la Mono Blue Devotion. Tengo dos, mejor dicho, tengo tres versiones de Blue Devotion. Esta es la que estuve jugando ayer. La segunda versión no la he jugado, pero he visto por ahí que puede estar bien. Que lleva Augurio del Mal, pero esta es una común, no me preocupa. Y es igual que antes, nos faltan incluso menos cartas que del mazo anterior. Y de la Black Devotion, de la Mono Black Devotion, me faltan dos Tiri Maret, pero son infrecuentes, así que no hay que preocuparse. Me faltan 4 Pastores de Pesadillas, estos sí que son raros, y ya está. Realmente creo que Teros no va a hacer que los mazos tengan muchas más raras y míticas. Creo que va a ser más sencillo montar mazos con menos raras y míticas que antes de Teros, gracias un poco a los mazos de devoción. Luego también tengo por ahí pendiente la Mono White Devotion. La Mono White Devotion de ganar vidas, ¿vale? Aquí sí que me faltan unas poquitas cartas. Nos faltan 3 Alcides, pero bueno, son infrecuentes. 4 Daxos son infrecuentes, no hay problema. 4 Elliot, estos son míticos. Y 2 Elspeth, que también son míticas. Aunque las Elspeth yo creo que se pueden no jugar. Yo creo que para Don Tranchete, para la semana que viene hago un vídeo de jugando con Drugos. Uno o dos, o de la semana que viene, una o dos noches van a ser jugando con Drugos. A lo mejor 2 noches jugando con Drugos, más pachanguero. Y otros 2 días jugando Rankeds. Vale, me imagino que todo lo estáis deseando. Estáis deseando ver el pase de maestría. El pase de maestría, si pagamos las 3.400 gemas, nos dan toda la fila de aquí debajo. Y empiezan dándote sobres de gremios de Ravnica. Que es cutre darte un sobre de gremios de Ravnica a esta altura, porque es que todo el mundo tiene todo. O sea, de aquí no va a salir nada que no tengamos ya. Un sobre de M20... O sea, si os dais cuenta, la mayoría de sobres de Teros los dan gratis, con los primeros niveles gratis, ¿vale? Así que todo el mundo va a poder conseguir, lo cual también está bien, es justo, ¿no? Vamos a ir hacia el final, que la gente lo que le interesa es los últimos premios. No sé si lo habéis visto, solo 90 niveles. Quiere decir que esta temporada... ¡Ey, buenas, Rapsolo! ¿Qué tal? ¡Bienvenido! Quiere decir que esta temporada va a durar mucho menos que la anterior. En la anterior nos dieron 110 niveles y en esta solamente 90. Realmente el número de niveles máximos los dan un poco en función de la duración, ¿no? Va a haber 90 días, más o menos, aprox, digo, es una aproximación entre esta colección y la siguiente. Ya las fechas... Aquí hay gente que quiere jugar conmigo, pero hoy no voy a jugar con Drugos. Hoy vamos a rankear un poquito con los mazos nuevos, yo creo. Entonces, ya digo, al nivel 90, que es el máximo, dan una mítica. En el nivel 87 dan otro sobre de Gremios de Ravnica, que no vale para nada. 200 gemitas por aquí, algunos estilos de carta. ¡Ey! AZM630, nuevo suscriptor, muchísimas gracias, bienvenido, suscrito a través de Twitch Prime, muchísimas gracias. ¡Ey! Buenas noches, Tomás, ¿qué tal? Bienvenido. Dice Orcas Shadow, Oscar Shadow, perdón, que no sabe si darle al Ranked a muerte ahora o esperar a que rote. No, no, como que e invertir todo el oro y comodines que tiene para la siguiente temporada. Ojo, que es que rota en septiembre, quedan muchísimos meses. Yo intentaría ya montarme el mazo más barato posible, que tenga pocas... Tienes 171.000 de oro, pues juega ya, si te gusta el juego. Yo, mi recomendación, yo jugaría ya. O sea, no te esperes 8 meses, más de 8 meses para empezar a jugar, hombre, ¿no? En el nivel 80 nos dan el búho tocho con cuernos, este de aquí. Sobres random, no sé si el pase de maestría este, la verdad es que es muy bueno. Yo lo voy a comprar ahora mismo, de todas maneras, ¿vale? Lo voy a comprar, el pase de maestría. Y así, con los primeros niveles que vayamos obteniendo, con 3.400 gemas lo compramos. 5.400 gemas no merece la pena porque es simplemente que te dan 10 niveles extra. No, es una tontería, 10 niveles extra. Te van a sobrar niveles al final de temporada si juegas regularmente. Así que lo vamos a pagar. Tengo justo las gemas. Bueno, tengo un poquito más. Tenía casi 4.000 gemas. Aplicar ya el buito. Me gusta el bu, ¿eh? Es gracioso. Las fundas están guapas. Ah, y también vamos a... Ya que hemos pagado el pase de maestría... La mascota, a ver, confirmamos. Sí, tenemos el búho, pero sin cuernos todavía. Y luego el avatar, vamos a ponernos el avatar que nos acaban de dar. ¿Dónde está? El avatar que nos acaban de dar, ¿cuál es? ¿Es este? ¿Es Elspeth? ¿Elspeth Tyrell? Puede ser, sí, yo creo que era este el avatar. Vamos a ponernos a Elspeth, que la gente sepa que hemos pagado el pase de maestría. Y bien, pues como os digo, las fundas molan también, es cierto. Como os digo, me gustaría empezar a jugar la Mono Blue Devotion y la Mono Black Devotion. Además, creo que son, además de ser mazos buenos, creo que son relativamente baratos, ¿vale? Si estabas ya jugando, ya tienes casi todas las cartas de ese mazo y solamente añadir unas poquitas de Teros, como se acaba de comentar. Así que vamos a empezar a abrir sobres y vamos a ver qué es lo que nos va a salir. Voy a empezar con 70 sobres, aunque me sobran otros 80.000 de oro y 9 comodines. No tengo muchos comodines. Tengo 9 raros, unos pocos infrecuentes, unos pocos comunes. No voy a gastar los comodines comunes e infrecuentes, por si acaso los necesito en algún futuro, para alguna colección o lo que sea, ya veremos.
Sí, son buenos, yo creo. Lo que no sé es si para rankear van a poder competir directamente con los mazos que ya eran top en el anterior estándar. Lo vamos a ver. Yo creo que sí que van a ser buenos, ¿no? Sí, el código, por cierto, a todos los que estéis entrando ahora, que está entrando mogollón de gente, seguro que no os habéis entrado. Play Zeros. ¿Vale? Venís a tienda. Escribís Play Zeros aquí, le dais al Enter y os da 3 sobres gratis. Yo, como ya lo he canjeado, pues no me ha dejado canjear otra vez, lógicamente. Y os dan 3 sobres gratis, ¿vale? Entonces, entre los 3 sobres que nos regalaron hace un mes, que no hemos podido abrir hasta ahora, los 3 sobres que acabamos de canjear ahora mismo y los 64 sobres que acabo de comprar con el pack de 50 y otros 14 que he comprado con oro, tengo 70. Sí, la Tesa se ha disparado absolutamente. Por cierto, hay una carta que a lo mejor ya parece que tiene pinta de que la van a acabar prohibiendo, ¿no? Tesa, o sea, antes de salir ya está todo el mundo loquísimo con Tesa, el dios azul. A ver si nos sale, lo necesito, quiero 4 copias de Tesa. Va a estar guay gastarse los comodines en Tesa, porque si la prohíben nos devuelven los comodines. Así que bueno, incluso mejor que te salgan los sobres, ¿no? Directamente. Hey, Chifox, ¿qué tal? Buenas. Paco quiere jugar. Hoy no, hoy vamos a rankear, hoy vamos a probar el nuevo formato, a ver cómo funciona el nuevo estándar y con las nuevas rankeds, los nuevos mazos. Venga, vamos a darle. Voy a abrir de 10 en 10, que si no se hace eterno esto. De 10 en 10 te enseñan únicamente las raras y las míticas y no las infrecuentes y comunes, ¿vale? No está mal para empezar, ¿eh? Un Ashiok, no está mal, que es una mítica. Bueno, por cierto, me han salido dos míticas y un comodín mítico. O sea, tres míticas en 10 cartas, que es una gozada. Y AZM se ha hecho primero suscriptor del canal antes que seguidor. Muchas gracias, bienvenido. Voy a bajar esto un poquito que está enfocando demasiado arriba y casi no se ve a Doraemon. Ojo a la encarnación enigmática. Esta carta, yo en mi análisis, bueno, en mi análisis de cartas doradas lo publico mañana en YouTube, lo vais a ver. Una de mis cartas favoritas de las cartas doradas es la encarnación enigmática y ya están por ahí los pros avisando sobre esta carta que parece muy buena. Hey, GG Situation, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. No me gusta el gigante tectónico, la Arasta esta no creo que se vaya a llegar a jugar. Campeona Setesana en un mazo de encantamientos tenemos que probarla. Las tierras está guay tenerlas cuanto antes. Polucranos es una carta muy potente. Vale, bien, bien. No está mal para empezar, ¿eh? Dos míticos, o sea, perdón, dos comodines raros, uno mítico y otras dos míticas más. Un buen comienzo. Además de que vamos llenando aquí el circulito. Mira, Chifox se ha abierto 50 sobres y se le han salido dos tasas. ¡Qué suerte! Ojalá me salgan a mí un par de tasas. Vamos a ello. Mira, y Kezcac dice que con la mono blue, te refieres a la mono de Blues Devotion, ¿no? Que llevas ya un 6-0, ya la tienes entera la baraja. Se acaba de salir, ya te ha dado tiempo a montártela. Venga, a ver, otros 10 sobrecitos. Mira, primera tasa. Ya tenemos la mejor carta de la colección, la primera tasa. ¿Vale? ¿Cuántas míticas nos han salido? Toma, otras 3 míticas en 10 sobres, no es lo normal. La media yo creo que es 2, como mucho, 2 míticas por cada 10 sobres. Nos han salido 3 dos veces, es así, ni un solo comodín. Vale, no está mal. Calix para el mazo de encantamientos lo vamos a intentar probar esta noche. No está mal, no está mal estos 10 sobres. De las cartas que han salido aquí, mira, por cierto, y un Uro, que seguramente sea la segunda mejor carta de la colección. De hecho, yo creo que debería hacer un vídeo para YouTube, ¿verdad? Comentando las que para mí son las 10 mejores cartas de la colección o algo por el estilo, ¿no? Venga, siguiente pack de 10. Vamos a por él. A ver si sale algo bueno. No está mal, no está mal. Esa apertura ha sido muy buena. El Uro y la tasa han estado muy bien. Ojo, ojo. A ver, en este caso solamente hay dos míticas, pero es mi tercer Ashiok ya. Es el segundo que abro en sobres, porque el primer Ashiok me lo han dado al comprar 50 sobres de golpe. Ahora me dan ya el tercer Ashiok, que es el segundo que abrimos ahora en los sobres. Un Elliot, que está bien para la White Winnie Devotion. Yo pienso mucho en las de devoción. La Encarnación Enigmática, también un par de ellas, ya tenemos, está genial. Esto es muy bueno, el especie vence la muerte es muy buena carta. Y otro comodín raro, tenemos ya unos cuantos comodines, 16 raros y 2 míticos. Venga, va, perfecto. No es tan buena como la anterior, pero ojo, un Ashiok, un Elliot, está bastante bien, ¿no? Sí, Neo, tienes toda la razón. O sea, Neo es el profeta de este juego. Mira, Amnesia de Shock también es buena carta. Antes que nadie ya estaba diciendo, ojo con Tasa, que es la mejor carta de la colección, que tal, cual, y tenías toda la razón. Acertaste, acertaste. Vamos a ver, pues bueno, no está mal tampoco este pack de 10 sobres. Nos han salido una mítica y un comodín mítico. ¿Veis? Esto es más en la media. Dos míticas por cada 10 sobres está más en la media. Una Elspeth está genial, una de las mejores cartas de la colección, aunque yo creo que no se va a jugar tanto. Un comodín mítico para convertirlo en tasas. Y luego Galia, quiero las Galias para hacerme mi mazo de sátiros. Quiero hacer un mazo de sátiros y además mucha gente ya me ha estado diciendo, oye, mira, hay este sátiro, este otro sátiro, este otro sátiro. Hay un montón de sátiros buenos en estándar y se puede intentar montar un mazo de sátiros, al menos por los loles, que es la idea. Bueno, hay muchas cartas buenas, ¿eh? Si es que realmente esta también es buena. Esta no es mala.
Bueno, no sé si es mala o buena, no sé, habrá que verlo. Esto es muy bueno. La interrupción de tasa es muy buena. Hay muchas cartas que son buenas, ¿no? Mira, War 666 ya tiene 3 tasas. No me fastidies, ¿cómo lo has hecho? Venga, vamos a abrir otros 10 sobres más. Venga, dame más tasitas, dame tasitas. ¡Wow! Buen sobre, buen sobre. Este sobre viene con un comodín mítico y un Uro. Ya tenemos 2 Uros, ojo. De aquí el resto de cartas. Hombre, los arcontes de la gracia solar me gustan mucho. Sabéis que es una de mis cartas favoritas de la colección. No porque sea buena, sino por lo chula que es. Es el arconte de la gracia solar por los pegasitos. Me encantan los pegasitos. Buena carta. Esta se está jugando en las Dimir y en las Esper. Os está viendo, vamos, en los listados. Jugar, jugar es mucho decir. Un par de comodines, buen sobre. Sobre todo por el Uro. El Uro está genial y el comodín mítico, claro. Tenemos ya 5 comodines míticos y 19 raros. Genial. Y el pegasito. Bueno, no es Pegaso, no es Pegaso, pero pone Pegasos. Sí, Tessa, la verdad es que Tasa, perdón, Tasa entra en muchos mazos, es muy buena. ¡Wala! En serio, a Guard en un pack de 10 sobres le salieron 2 comodines míticos y 3 míticas. Eso sí que es romper el juego. Venga, dame tasas. ¿What? No hay 0 míticas. Estas son las míticas que abrió War 666 que no me han salido a mí. Vale, no está mal, porque lotos quiero 4. Los lotos son para todos los mazos de devoción, se puede jugar. Ojo, pastor de pesadillas. En mi valoración del pastor de pesadillas dije, bueno, sí, tal cual, no. Y ahora ya lo he visto en acción y es de las mejores cartas de la colección, ¿eh? El pastor de pesadillas, buenísimo, buenísimo esta colección. De lo mejorcito, totalmente. Muy buena carta esta. El pastor de las pesadillas, además lo vamos a jugar en la mono black devotion, lo vamos a jugar en la de devoción negra, lo vamos a jugar. Esto lo vamos a jugar también en la mono blue devotion. Esto para las. Esto es bueno, en general, simplemente, ¿no? Esta carta no es mala, pero ya veremos si se va a jugar, no creo. Vale, esta carta no es mala, esta no es mala, pero bueno, buenas cartas de todas maneras, ¿vale? Estas, sobre todo estas dos primeras, aunque no haya ninguna mítica, me han robado, me han tangado, sí. Voy a pedir una hoja de reclamaciones. Venga, los 10 últimos sobres. Si no sale ninguna tasa, compro más sobres. Cero míticas, otra vez. 20 sobres, cero míticas. Ya, yo creo que estoy ya por debajo de la media, ¿eh? Sí, al principio hemos abierto unas cuantas míticas, pero ahora hemos bajado bastante la media. Y no nos ha salido tasa. De hecho, de todo este pack de cartas, bueno, nos interesa la intervención de tasa, que se puede jugar en algunos mazos. Creo que es la tercera encarnación enigmática que abrimos, lo cual está bastante bien. La ira está bien. La surcadora de sueños es una buena carta, yo creo que se va a jugar. Cuando hice el análisis del color blanco, leí que robaba carta cada jugador por cada criatura de fuerza 4 o más, y es una carta nada más. O sea, si controlas una criatura de fuerza 4 o más, o 10 criaturas de fuerza 4 o más, robas una carta. No cambia mucho la idea en el fondo, porque ¿cuántas criaturas de fuerza 4 o más vas a tener? Una, dos como mucho. Entonces, bueno, no cambia demasiado, afortunadamente. ¿Hay lag? ¿Hay alguien que tenga lag? Nadie dice que tenga lag, solo tú, Later, no me asustes. Mira, Neo dice que no cree que esté por debajo de la media. Yo creo que sí. Yo quiero más míticas. No, no hay lag, ¿no? O sea, que es tuyo, es cosa tuya, Later. Es raro que. Ah, mira, Merichan también tiene lag. O sea, hay gente que no y gente que sí. Eso sí que es extraño. A Nagato le va bien. Vale, vamos a comprar más sobres. Vamos a comprar más sobres. Vamos a la tienda. Necesito más tasas. Nos ha salido solamente una tasa en 70 sobres. ¿Sabéis una cosa? ¿Por qué no han puesto que puedas comprar 20 sobres con oro? No hay ninguna opción, ¿verdad? No estoy yo loco. Solo puedes pagar, puedes comprar packs de sobres con gemas. Pero si, por ejemplo, quiero 50 sobres con oro, tengo que hacer así todo el rato. Esto es absurdo, ¿no? Esto no tiene sentido. Bueno, pues lo voy a hacer. Vamos a abrir por lo menos. Vamos a comprar. Yo qué sé. Por lo menos 30 sobrecitos más, ¿no? War 666 ha gastado 70.000. Yo me voy a gastar otros 30.000 más, por lo menos. A ver, ¿cuántos llevo? 24. Vamos a comprar 6 sobres más, por lo menos. Al menos con que me salga una tasa más. Me conformaría, ¿eh? 29, me falta un sobre. Con una tasa más en estos 30 sobres me conformo. Ahí está. Vamos a ver si salen. Vamos a por allá, venga, va. Deséame suerte. Clic, 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 clic. Vale, mira, ya acabamos de subir bastante la media. No ha salido tasa, pero tenemos, ojo, 2 comodines míticos y una Elspeth.
pedazo de sobres, pedazo de 10 sobres que acabamos de abrirnos. Luego además un comodín raro también, ya hemos dicho, Rasgar el cielo es muy buena carta, hay que tener las 4. Esta carta es muy buena, la Dríada de los Bosques Elíseos. El Kunoros también es muy bueno. De hecho va a haber una Orzhov Taxes, esto es para Taxes, una Taxes Orzhov, ¿no? Podría estar bien, iría para ella. Bueno, no está mal, no está mal este pack de 10 sobres. Venga, vamos a abrir otros 10 más. Sí, los comodines obviamente son siempre mejores, pero siempre te dan ganas de guardártelos para el futuro. Pero bueno. ¡Venga! Cuarta encarnación enigmática. Ya tengo cuatro. Una de las mejores cartas de la colección. Yo creo que esta carta se va a acabar destapando como una carta muy buena. Luego la campeona Setesana es buena. El Kunoros es bueno. La Amnesia de Aseo que es buena. Y otros dos comodines míticos. El Fénix yo creo que es un poco lento para construido, ¿no? Para este estándar. Y el Taumaturgo no creo que se vaya a jugar, no creo, ¿vale? El Gigante Tectónico no es muy bueno, ¿vale? Pues si lo estáis pensando, yo creo que no es muy bueno. Venga, va, pues si en estos 10 no sale ninguna tasa, voy a comprar más sobres, ¿eh? Si sale una tasa, ya no compro más sobres y nos ponemos a jugar. Venga, ya, no me fastidies. La intervención de tasa no cuenta, no es tasa. Es la intervención de tasa. Esta carta es muy buena, ¿eh? La Ira de la Tormenta. Por fin una ira roja. Hace 4 daños a cada criatura y a cada Planeswalker. Está bastante bien. Esta carta es buena, ¿eh? A ver si se acaba jugando, no lo sé. Un comodín raro. Este es de los. Quizás el peor pack de 10 sobres que hemos abierto hasta ahora. Voy a abrir más sobres. Vamos a gastar un poquito más de oro. De hecho, podría. Es que, ojo, es que me da un. Nos da asco tener que pinchar 50 veces para comprar 50 sobres. La intervención es una chapuza. Es buena carta, ¿eh? Es que, a ver, Neo dice, todas las cartas de ahí son jugables. Es que yo creo que una de las buenas partes de Teros es que todas las cartas son relativamente jugables, ¿no? O sea, relativamente, ¿vale? Es cierto que luego al final, como en todos los estándar, habrá una serie de mazos meta con una serie de cartas meta. Y se jugará, pues bueno, las cartas típicas, ¿no? Pero las cartas que no se jueguen, muchas de ellas van a seguir siendo jugables, buenecillas, ¿no? Para montar mazos más casual, más variados y tal. Entonces... La Monogreen, ¿no? Hyperion BC comenta que si he visto la baraja de Mana Abuse de Monogreen. No, si alguien quiere colgar un mazo en el chat, podéis poner el enlace al mazo. Ponéis el enlace y lo importo y lo probamos. Va, me voy a abrir los 50 sobres. Ya, venga, vamos ya del tirón. Me gasto todo el oro. Si además vamos a conseguir un montón de oro. Mira, Matedex está rankeando con la White Winnie y le va perfecto. Es que la White Winnie de antes de la salida de Teros es una apisonadora de mazo, eso ya lo sabíamos. Mira, vale, gracias. Hyperion me pasa el mazo, a ver. Espero que esté... Mira, 51 sobres. Voy a pillar el mazo lo primero antes de nada. Lo voy a pasar a inglés el juego porque si no, no me va a ir. Si no, no se puede importar del inglés. Alguien me preguntó esta mañana que cómo se importaban los mazos en inglés o que cómo se cambiaba el idioma. Pues muy sencillo, aquí arriba la ruedecita... En gráficos, pones el idioma que quieras, incluso japonés. Voy a poner en inglés y me importo el mazo que me acaban de pasar. A ver si funciona. Joder, da error. Da error. No sé muy bien por qué da error. No reconoce ni lea. A ver. Voy a probar a quitar ni lea. A ver si quitándola funciona. Nix Bloom también da error de aquí para abajo. Da error de una carta hacia abajo, en concreto. De la Nilea hacia abajo. O sea, esto, a ver. ¿Ves? Ahora ya sí lo podía importar. Este es el mazo. Lo llamamos Monogreen Abuse. Me gusta el nombre, me gusta. Vamos a llamarla Green Abuse a la baraja. Sí que he visto algún pro que comentaba lo de la mono verde. Y que comentaba lo de las líneas verdes. Pero no he llegado a verlo. Colectadas y no colectadas. Como digo, el mazo lleva 3 nileas, lo voy a tener que meter manualmente. Ah, a lo mejor falla porque no tengo ninguna copia. Como sea eso, es un fallo grave del Magic Arena, ¿eh? Nix Bloom, pues sí, es justo eso. Me ha fallado las cartas que no tenía en mi colección. No me la he sabido importar el mazo por ese motivo. No, aquí ya cambia la cosa porque el Paradise... Ah, bueno, a lo mejor los Paradise Druid... lo que ha fallado son estas dos cartas y de ahí para abajo ya me ha dado error. Y el Satesan... Petitioner Setesan, perdón. Lo voy a meter. Setesan Petitioner. ¿No? ¿Cuál es?
para ganar un mogollón de vidas. Está interesante, ¿vale? Dos de ellas, dos copias. Y luego dos hidras voraces. Vale, ahí lo tenemos. 60 cartas, vale, perfecto. Y la carta estrella del mazo. Uf, yo creo que es este, ¿no? El Nixlum Ancient. Vale, voy a poner otra vez el juego en castellano, de España, en español, de España, castellano, español. Aplicar estilos. Y nos faltan de aquí, nada, tres míticas de estas y dos suplicantes artesanales que son infrecuentes y cuatro. Ah, oh, son míticos los antiguos florecidos de Nyx. Bueno, ahora vemos si lo creamos el mazo, ¿vale? Ahora lo miramos. Muchas gracias por haberme pasado. Perdón que no estoy leyendo el chat desde hace unos minutillos. A ver si habéis escrito mucho después de eso. Devoción Red Green. Interesante también, habrá que probarlo, ¿no? No, no voy a abrir de uno en uno los sobres porque se haría eternísimo y tampoco quiero aquí aburriros abriendo sobres, que se hace demasiado pesado, ¿no? Vamos a abrir los sobres que nos falta. Venga, al final me he gastado todo el oro, he dicho, venga, va, la casa por la ventana. Total, el oro. Yo estaba guardando el oro, quería guardar el oro para luego jugar draft. Así que al final tendré que comprar gemas. Ya, o sea, al final hay que meter mogollón de pasta en este juego. Mira, ahí está, el antiguo florecido de Nyx, justo para el mazo mono verde de devoción. Ya tenemos uno de ellos, el primero que nos sale. Dos míticas, o sea que está bien, en la media yo creo. Mira, oráculos de tasas. Uy, el primero que nos sale es este. Pues necesitamos cuatro para los mazos de azul de devoción. Bueno, no está mal este sobre, ¿eh? Muy buenas cartas. El Kraken del Nadir. No he visto ni un solo mazo que lo esté jugando. Una pena, porque la carta me gusta mucho. No debe ser muy buena al final, en la práctica. En la teoría queda chula, parece buena, pero parece que no. Y el Oráculo de Tasas, sí, efectivamente, es la carta. Yo creo que es la carta más guay de este sobre para los mazos que quiero montar ahora mismo. Y el Kraken, efectivamente, dice Nairi Lake, exacto. Y Neo también lo dice. Mira, segundo Kraken. Es que sale un. ¡Wow! Lo vamos a probar la verde, ¿eh? La vamos a probar. No sé si rankear ahora que lo pienso, porque vamos a jugar mazos un poco random. Creo que es la tercera Elspeth que sale, ¿no? Y a lo mejor la tercera Guerra Croniense o segunda como mínimo. Bueno, no está mal, no está mal. Al menos dos míticas. A la de voladoras yo creo que aporta cosas. Ah, habéis visto si sí, hay un. Claro que aporta. A la azul blanca de voladoras le aporta una curiosidad obsesiva. Ha salido un encantamiento que es igual que la curiosidad obsesiva. El mazo de voladoras gana esa carta. No sé cómo cambiarlo, pero gana esa carta. Vale, no está mal. Comodín mítico, mítico. El Erebos no se está jugando. Erebos no se está jugando en ningún mazo. Quizás en las mono negras de devoción, pero no es. No, no lo veo que se esté jugando mucho. Me gusta mucho el Kunoros. El león de pelaje de bronce está guay. Le falta ser encantamiento. Si llega a ser encantamiento, un comodín mítico, un comodín raro. Tenemos 12 comodines míticos, 33 raros. Vale, guay. Vamos a abrir 10 sobres más. 10 sobres más. Vamos a ver, joder con la tasa. La tasa se nos está resistiendo. Bueno, otras dos míticas, Polúcranos. No he visto jugar todavía ningún mazo. Kiora derrota a la diosa del mar, toma nombrecito. Esta carta a mí me gusta. Bueno, al menos tenemos aquí Galia, de la Danza Infinita, para el mazo de sátiros. Kunoros, que me gusta mucho. Otro leoncito. No nos han salido las tasas. Últimos 10 sobres. Bueno, voy a abrir un sobre suelto. Ah, no, ya le he dado los 10. Venga, 10 sobres, una tasa, por favor. Vale, nos hemos abierto en 120 sobres, 120 sobres, una tasa. Mira, otro loto de Nyx, necesitamos lotos de Nyx, otro pastor de pesadilla nos viene guay para mazo de devoción negro, un comodín mítico, ¿cómo? ¿Dos leones? A lo mejor tenemos ya tres o cuatro de estos. Primera copia de Dalakos que nos sale, bueno, pues nada, el último sobre. El último sobre, ahora vamos a tener que gastar comodines, me parece a mí. Venga, ¿os imagináis que aquí sale tasa? No, porque sale ya con el aura dorada, ¿verdad? Ya es rara la que sale. Una arasta de la tela infinita. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pues nada, vamos a los mazos. A ver, ¿qué pasáis por aquí? A ver, Nagato pone una baraja de MTG Goldfish. Una azul negra. Una azul negra midrange. Que tiene buena pinta. No está mal, no está mal. Me gusta el listado que acaba de poner ahí en el chat. No está mal, está interesante, curioso, como mínimo. Bueno, venga, vamos, como decía. ¡Ay! Sí, hemos abierto la bóveda. Este va a ser el vídeo completo, vamos a hacer absolutamente todo, ¿no? Hemos completado la bóveda porque las comunes y las infrecuentes quintas copias que vas abriendo en los sobres van a la bóveda y mira, lo hemos abierto, lo hemos llenado. Venga, la voy a abrir y así sacamos más comodines. Y así hacemos el vídeo completito. Pase de maestría, cientos, bueno, más de 100 sobres abiertos, abrimos la bóveda, una mítica, dos raras, tres infrecuentes. Y vale, aquí la cuestión es la siguiente. Vamos a sacar un montón de experiencia, ¿vale? De las misiones diarias, de las victorias diarias, de las misiones
semanales. Entonces, en el pase de maestría, hoy, yo creo que algún sobrecito más de teros vamos a pillar, ¿no? Así que bueno, vamos a ver si abrimos y conseguimos también bastante oro para comprar más sobres. Tassa significa taza en catalán. Pues bien, dato curioso. Venga, vamos a ver. Tengo varios listados. Vamos a empezar con la Mono Blue Devotion, que es la que más me gustó ayer, ¿vale? Y tenemos la que jugué ayer. La que jugué ayer, que es con manipulación masiva, ¿vale? Lleva cuatro tasas, la manipulación masiva, oráculo de tasa para ganar con él, un par de copias de manero espectral, etcétera, etcétera. Vale, eso por un lado. Luego he visto otra Blue Devotion, en la cual, en lugar de llevar las manipulaciones masivas, lo que lleva es cuatro agentes de traición, porque con tasa sacas el agente de traición, vuelve y robas más permanentes, ¿no? Y eso puedes combinarlo, y lleva también Caballero de la Tempestad, ¿vale? Gatwick, obviamente, Oráculo de Tasa, Febeltep, etcétera, etcétera. Y luego he visto una Mono Blue de Autodequeo, que esta baraja es como con devoción también, ¿vale? Con Loto de Nyx, con Tasa, pero trata de ganar con el Oráculo de Tasa. Te dequeas todo, haces un Oráculo y ganas. ¡Ey! Play Causa nos está haciendo una raid. Muchísimas gracias a Play Causa. Play Causa, Causa es un juego de cartas muy chulo que estoy deseando que saquen una beta abierta para creadores de contenido, para traerlo aquí al canal. Además, que lo sepáis, es un juego desarrollado por un estudio de Chile. Entonces hay que darles mucho apoyo porque es un estudio pequeño, un estudio chileno, que está creando un juego de cartas bastante, bastante divertido. Así que tengo ganas de pillar esa beta. Muchas gracias por la raid a Play Causa y espero que en breve podamos jugarlo aquí en el canal. Vale, echarle un ojillo a Causa y a Play Causa, que a mí me está llamando mucho la atención. Muy bien diseñado el juego, muy bien, muy, muy currado, una delicia de juego, que lo sepáis. Venga, va, hay que empezar a gastar comodines. vamos a empezar a gastar comodines. Tenemos que gastar tres comodines raros en Oráculos de Tasa, un comodín mítico. No, vamos a otro mazo. Hey, Wild Speaker, nuevo seguidor, muchísimas gracias, bienvenido. No, este mazo no es el que me gusta. Vamos a empezar, yo creo, con el de ayer. Venga, vamos a empezar con el de ayer. Con este de ayer nos faltan 3 oráculos de tasa, 3 tasas y 2 lotos de Nyx. O sea que son 5 comodines raros y 3 míticos. De momento sin banquillo ni nada, ¿vale? Así que lo voy a crear todo y a gastar comodines. Pues nuevos mazos con teros está complicado de encontrar ahora mismo. Hay poquitos mazos de teros, pero hay una página web bastante, bastante buena, que la voy a poner en el chat, que se llama Arena Decklist, decklists.gg, la pongo en el chat, ¿vale? Arena Decklists.gg, la pongo en el chat, ahí la tenéis, que está bastante actualizada, bastante completa y tiene mazos de todo tipo y ya tienen bastantes listados de teros, propuestas, ¿vale? Son diferentes propuestas. Yo me he basado un poco en las listas que han colgado ellos, que son bastantes, ¿de acuerdo? Han puesto como 30 listas de mazos. Muchos de ellos son súper random, ¿vale? Son mazos que unos son buenos, otros son malos. No son los mejores mazos del mundo, pero porque estamos, acaba de salir la colección, o sea, todo lo que ahora pueda parecer bueno, a lo mejor luego es malo, y lo que parece malo luego es bueno, entonces es una cosa de poquito a poco. Muchas gracias, Play Causa. Me alegro de que andéis por aquí. Y mucha suerte con el proyecto de Play Causa, que en serio que lo voy a apoyar porque en serio que me ha gustado mucho lo que he visto. Vale, vamos a gastarnos los comodines, que para eso están los dineros. 5 raras, 3 míticas, terminamos mazo y vamos a jugar. Este mazo lleva 2 marineros espectrales que funcionan bien en este mazo con Loto de Nyx porque puedes robar un montón de cartas, generas un montonazo de mana y no es mala idea. Y 2 manipulaciones masivas, ¿vale? Vamos a empezar con esta versión. Aquí la tenemos. Esta es la versión Blue Devotion. Y luego la otra, la Blue Devotion 2, la que digo que lleva, que en lugar de llevar lo que os decía, que lleva gente de la traición en lugar de manipulación masiva. Ah, nos falta una carta a este mazo. A este mazo le falta una carta. No me había fijado. No sé qué meter. Le falta una carta. No sé si le falta. Tiene 59 cartas, no me había fijado. Le voy a meter un cuarto Febeltep. No sé si quizás es mucho un cuarto Febeltep. Vamos a tener el cuarto Febeltep. Venga, va. Y así están las 60 cartas del mazo. Vale, tenemos las 2 Blue Devotion enteras. Y luego, por cierto, de la Black Devotion, antes de comenzar a jugar, por hacerme una idea que me faltan 2 Pastor de Pesadillas. Ah, y 2 infrecuentes. Me faltan 2 infrecuentes. Esto no es mucho problema, ¿vale? Las 2 infrecuentes las voy a crear ya mismo. Seguro que luego abro sobres y las sacaba, pero bueno, da igual. Nos falta solamente 2 Pastor de Pesadillas. Lo vamos a crear, ¿no? Va. Así la podemos jugar ya también del tirón después. Vamos a empezar, como digo, con la Blue Devotion, esta primera Blue Devotion.
De hecho, la tenéis en EtherHub, no la he puesto. La versión la he modificado un poquitito respecto de la de ayer, así que la voy a volver a exportar a EtherHub. Debajo del vídeo tenéis un enlace a mi página de EtherHub con todos mis mazos, donde voy poniendo los mazos, ¿vale? Así que la voy a exportar ahí para que la tengáis. De momento, este mazo. Y bueno, como voy a ir actualizando constantemente los mazos, no voy a borrar nunca un mazo, pero iré poniendo la versión más actualizada siempre, ¿no? Voy a ponerlo como. No sé si ponerlo incluso como combo. Bueno, como midrange. Vale, ahí tenéis el Blue Devotion que estoy jugando ahora, que vamos a jugar a continuación. Y vamos a jugarlo en Ranked. Llamadme loco. Pero vamos a rankear con él. Tampoco si pierdo muchas partidas, porque es un mazo. A ver, es un mazo totalmente random. Si pierdo muchas partidas, no es el fin del mundo. Estamos en Platino 3. O sea que como mucho puedo bajar a Platino 4, 0 puntos. No, no es un desastre. Estándar clasificatorio, Blue Devotion, la primera. ¿Cómo lo veis? A ver, que estoy. ¡Ay, ponte el búho! No, yo creo que ya lo he puesto, ¿no? Creo que he puesto ya el búho. Selección de mascota, el búho, confirmar. Sí. Y en el avatar me he puesto a Elspeth, que la acaban de dar también con el pack de 50 sobres. Vengamos con la mono Blue Devotion, como decía, la tenéis debajo del vídeo en mi enlace a EtherHub, ahí la podéis ver. Y vamos a ver si no la lío mucho. Ayer la lío un poquito. Pero yo creo que hoy ya. Yo creo que hoy ya no la lío demasiado. Oh, qué buena, Leiter, tiene razón. Púrfuros, el dios rojo combinado con Tasa, hace que los bichos que pongas en juego no se mueran al final del turno. Claro, los saca y los devuelve. Y ya no es la misma criatura, no es la misma carta. Una mano bastante buena, yo creo. Creo que es buena, creo. Es que ya digo, este mazo. A ver. Estoy totalmente a ciegas, pero me imagino que nuestros oponentes también van a jugar mazos, espero, mazos conteros, o sea, un poco más casualizados, digamos, ¿no? Sí, yo creo que sí, Hyperion, la mono green de abuso, yo creo. Si mueren, no, Neo, si ordenas las habilidades correctamente, los bichos no deberían morir. Sea, los saca del juego, si lo ordenas bien las habilidades, no debería morir el bicho, ¿no? En el combo ese con Purphoros y lo otro. ¿Veis? Pues sí, sí que está jugando algo con Teros, ¿vale? Está jugando una mono black de devoción. Y nosotros la mono blue de devoción. Creo que en líneas generales, en este mazo, merece la pena jugar los Gatwicks. Solamente por el mero hecho de buscar la devoción lo antes posible. Vale, nuestro oponente ya tiene el combito. No está mal. No es que sea el fin del mundo este Timaret. Pero molesto es. Yo creo. Creo que voy a pasar el turno y ya está. Voy a pasar el turno y ya está. Porque al tener tantas islas, nos falta un poco como de chicha y tal, ¿no? Voy a guardarme el Gatwick para robar alguna carta extra más adelante. Y además, así este turno podemos hacer un ladronzuelo atrevido al final del turno, que seguro que algo útil va a ser. Aquí el oponente va a desarrollar el tema del horno y el gato, ¿no? Nos va aquí a fastidiar un poquito la vida. Pero bueno, no es el fin del mundo. Le quedan dos cartas en mano. O sea que no tiene ya mucha historia. Aquí nos pone el bloqueo fácil. Si le bloqueamos el 2-1, creo que está bien. No le voy a subir a la mano el bicho porque lo podría sacrificar en respuesta y perdería el ladronzuelo. Así que me como el ataque y listo. Vale, al final del turno. A ver, no es el fin del mundo, yo creo, si sacrifica esto. Pierde dos de devoción en el fondo. A ver si lo sacrifica con el horno. Vale, exilia dos cartas, gana una vida, eso no es importante. Este mazo al final gana de combo, ¿eh? El mono blue devotion este puede ganar de combo. Con el oráculo de Tasa, el tritón, no nos importa perder ese bicho. Pero aquí ya empieza la crema, ¿vale? Con el búho del arcanista. Yo pensaba, bueno, todo el mundo pensaba que esta carta era mala, que era injugable, para limitado como mucho y tal. Y es bastante buena en este mazo, es bastante buena, en otros mazos pues no. Vale, aquí. Voy a bloquear a ver qué es lo que tiene, no creo que tenga nada. De hecho, deja morir el gato, ni siquiera lo ha sacrificado.
Repenta dice que William Jensen sigue sin jugar cartas de teros. Ayer nos tocó jugar contra William Jensen, un jugador súper famoso. ¡Wow, wow, wow! Empieza el combo. Empieza el combo, chavales. Y encima es criatura. Tenemos devoción 5. William Jensen, ayer aquí en el canal jugamos contra él y nos ganó. Y nos enfadamos mucho, lo criticamos, porque estaba jugando un mazo sin una sola carta de teros. Solamente jugaba cartas, o sea, jugaba un mazo de estándar normal prácticamente. Nosotros no llegamos a ver ni una sola carta de teros. Y su propio chat, en su propio directo, la gente también estaba criticando que no estaba jugando ni una sola carta de teros. Se enfadó y todo. Es un sinvergüenza, dice Neo. Sí, el mazo de devoción 2 azul, ahora lo subo, ¿vale? Ahora lo subo también a Etherhub. Lo voy a ir preparando ya. Y en cuanto acabemos esta partida, lo subimos. Blue Devotion. La verdad es que para diferenciarlos, el segundo Blue Devotion. Uy, va, nos quedan 10 vidas. Ojo, hemos perdido un montón de vidas. No me había dado cuenta de ese detalle. Nos quedan solo 10. Aquí tenemos, o sea, esto es una burrada. Bueno, el otro lleva el agente de la traición. Vale, así lo voy a llamar, para diferenciarlo. Uno de agente de traición y otro es de más manipulación, este de aquí. Yo creo que un Gatwick podría estar bien. Vamos a atacar primero. Sí, él no tiene nada, si no tiene ni mano siquiera. Bueno, le atacamos, o sea, atacar es gratis, así que vamos a atacar. Nos falta el loto. O quizás el búho, ¿no? Con 5 de maná, o sea, tenemos 6 en total, búho más Febeltep. Nos puede valer. Vale, recupera un gato con el token de comida que tenía. Hace un chum block ahí. Tiene 28 vidas y nosotros nos quedan muy poquitas vidas. Va a ser el problema, ¿eh? Este horno de la bruja al final. Nueve vidas nos quedan. Bueno, no es el fin del turno, como os decía. El Gatwick, lo bueno que tiene es que nos puede permitir girarle las criaturas. Que no nos puedan bloquear, pegamos más fuerte. Pero si hago el búho en busca... Va a hacer primero un Febeltep. Y luego el búho. Y si encontramos el loto y podemos sacar muchísimo, muchísimo mana, a lo mejor podemos combar en algún momento próximo. Va, es bestial. Este mazo es bestial. Es bestial. Ahí está el loto, tenemos como, digamos, maná infinito, entre comillas. Ay, tendría que haber sacado el que está girado, he pinchado, he miscliqueado, no importa, no importa porque tenemos mucho maná. Entonces con otro loto. Bueno, dos lotos. He miscliqueado, lo cual nos puede costar una vida. Esto nos da igual, porque afortunadamente tenemos dos lotos. Nos tendría que haber quitado el Gatwick, quizás. Vale, y esto es lo tercero que hace, exilia el cementerio del oponente objetivo. Vale, o sea que no hace nada, ¿no? Vale, chachi. Sí, vamos a ver. Vale, jugamos tierra. No tiene sentido el ataque con tasa. Así que vamos a atacar única porque bloquea, sacrifica el gato y no hacemos nada. Voy a atacar con los dos búhos simplemente. Vale. Tenemos 7 de maná. Así que vamos a jugar el loto de Nyx. Y es lo malo. Que no nos llega el maná para hacer nada más. No sé si jugar el Gatwick simplemente. Nada, nada. Pasamos turno. Porque con el Gatwick el siguiente turno la idea sería... robar un montonazo de cartas y con la devoción que tenemos, quién sabe, a lo mejor ganamos con el oráculo de tasa. Otro loto, ya tenemos otro loto más. No sirve de nada tener varios lotos, ¿de acuerdo? Porque como entran girados no puedes aprovecharlos, no puedes decir, ah, pues juego uno y saco mana del primero, juego el segundo y tal, no haces nada, ¿no? Vale, nos exilia el cementerio. Pierde la devoción 2, por cierto, que da... No, devoción 1 da este encantamiento, que me está dando miedo que juegue otro más de estos y nos mate de esa forma tan triste.
Wow, no, pastor de pesadillas, creo que es lo peor que nos podía pasar. Vale, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Tenemos 10 de devoción, ¿vale? 10 azules. Así que voy a hacer 10 de maná. No, espera. Voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos a robar 5 cartas. Tenemos otro Gatwick, si acaso. A ver si en estas 5 nos sale algo. Joder, pues no nos ha salido así nada bueno realmente. Vale, pues vamos a sacar 13. Vamos a sacar 13 y voy a jugar para empezar un búho. Le vamos a girar el 4-4 vuela, al menos que podamos atacar. Nos quedan 9 de maná, otra tasa. Vale, nos quedan 9 de maná y 32 cartas en el mazo. Voy a robar otras 6, yo creo. Vamos a robar otras 6. Le giramos el gato, por ejemplo, para que no pueda bloquear. Porque si le giro el horno, sacrifica el gato en respuesta y al final es lo mismo. Nos quedamos uno cualquiera, eso no importa. Robamos 6 cartas. La idea es matar con el oráculo de Tasa, ¿eh? Vale, y atacamos con esto y con esto. Vale, la idea. ¿Nos quedan cuántas cartas? Nos quedan 26 cartas en el mazo. Ah, mira, devuelve el gato ahora. Vale, nos quedan. ¿Dónde están mis oráculos de Tasa? El tritón este que cuesta doble azul. No nos ha salido ni uno solo. No me lo puedo creer. No nos ha salido ni un solo tritón de esos. Bueno, ahora ya sí que tenemos maná infinito. ¿A qué otro? ¿Qué estoy diciendo? ¿Que gira el otro? Sí, blinqueo a Fibletep. Robo una carta, pero es mejor blinquear a un búho. Vamos a ver. Cero. Vale, nos tenemos que descartar de unas poquitas cartas. Pues una tasa que nos sobra. Tierras nos van a sobrar. Búhos también ya nos sobran. Otra tasa. Buena partida, ¿por qué? Loto, tierra, tierra, loto. Vale. Ah, bueno, claro, con este sacrifica este. Y listo, ¿no? Es cierto, simplemente con sacrificar o con el horno pone una copia de él mismo y tiene devoción 5 o 6 y nos mata. Ah, es por eso, ¿no? Vamos a ver cómo. Vamos a ver si lo hace. Claro, es que el pastor de pesadillas es muy bueno. Y es de 6, justo de 6. Joder, nos ha ganado justo este turno. Aún así me ha gustado bastante el mazo, ¿eh? Él ha tenido mucha suerte, ha salido con el horno, los gatos, todos los. Le ha salido todo, digamos. Y nosotros hemos estado un pelín lentos, pero hemos estado bastante, bastante cerca, ¿no? Bastante, bastante cerca. No tenemos ninguna opción, ¿verdad? Realmente. Hey, buenas noches, Dan, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Estás jugando sellados? Bien, bien, dale caña a los sellados, mucha suerte. Eso, acabo de subir, por cierto, en YouTube está una guía de sellado para las presentaciones este fin de semana. Si no la habéis visto, os la recomiendo. Vale, otra mano buena. A lo mejor el mazo es un pelín lento, ¿no? No he tenido suerte porque efectivamente. Si nos hubiese salido, con el oráculo de tasa ganábamos y no nos ha salido ninguno, no sé qué ha pasado. Vale, jugamos contra Jeskai de Fuegos, parece ser, ¿no? Sí, este dios al final parece que es bueno. El oráculo de Tasa también está muy bien. O sea, es decir, no sé si jugar de segundo turno el oráculo de Tasa o el Zebeltep. Yo creo que el Zebeltep está bien para comenzar. Bueno, lo suyo, ¿veis? Es lo viejo, pero ya lo ha cambiado a lo nuevo. También lleva Augurio del Mar y esperemos que no lleve. A lo mejor lleva el dios rojo. El dios rojo.
Y más dioses, ¿no? Puede que lleve más dioses y nos pille por sorpresa. Vale, buen robo. Buen robo ese, nos interesa. Venga, jugamos para el TEP. Robamos carta. Vale, otra tierra más. Muchas tierras, ¿eh? Demasiadas, quizás. Tercer turno, quizás Kiora. Y cuarto turno, Tasa. Porque con Kiora y con Tasa robamos carta. Vale, vamos a atacar. Ojo, que el siguiente turno nos hace Fuegos de la Invención y Esfinge y estamos out. No vamos a activar la habilidad de Kiora, no nos sirve de nada. Siguiente turno robamos una carta. Vale, no tiene Fuegos de la Invención, lo cual es una grandísima noticia. Venga, jugamos la Tasa. Vale, necesita dos ataques para matar a Kiora, así que... Vale, robamos carta extra con Febeltep. Ahí está, un marinero espectral. Nos da un poquito más de devoción para cuando la podamos usar. Y ahora quizás habría que hacer oráculos de Tasa para ver si encontramos el loto. Necesitamos ese loto. Con el loto la liamos, pero necesitamos el loto. Así que voy a hacer oráculo de Tasa seguramente en el siguiente turno. A ver... Vale, un clarín no pasa nada. Porque el Febeltep ya ha hecho su trabajo y además vamos a jugar otra cosa que hace algo parecido. Vale, pues... Creo que va a hacer marinero espectral ahora. A ver... Para tener más devoción, simplemente. Le voy a hacer ahora mi fase principal y juego el oráculo para tener un poquito más de devoción, mirar una carta más. Vale, y además se convierte, claro, además eso. Vale, aquí está el loto. Vale, lo malo... tenemos otro oráculo, pero justo no lo voy a usar este turno. Pero es más devoción para el siguiente. Pero si tira la... Ah, lo voy a jugar igualmente, venga, va. Dejamos arriba el loto, que es lo que necesitamos, para luego enderezarlo con Kiora. Vale, atacamos. Y vamos aquí a Chun bloquear, ¿vale? A su esfinge. A ver si nos deja bloquear, claro. Qué pena lo del oráculo. Ya tenemos la carta que necesitábamos, pero bueno. Volvemos a activarlo. Es, a ver, el que ha tenido mala suerte aquí es él... Porque lo normal es que en el quinto turno nos hubiese hecho algo. Fuegos de la Invención, caballero azul, caballero rojo, alguno. Y no ha hecho nada. Ha tirado un clarín, ha jugado un augurio del mar y una esfinge. Y ya está, y no ha hecho nada. Y eso que está adivinando uno extra con esto. Al principio adivinó tres, ahora está adivinando uno. Nos ataca a nosotros. Pues en ese caso no voy a bloquear. No hay necesidad de bloquear. El loto yo creo que... Podría ir bien en cualquier mazo monocolor, pero lo necesita cualquier mazo monocolor. Es decir, si tus criaturas, tus hechizos no son de un coste alto, no tiene mucho sentido. El loto tiene sentido en mazos... Uf. Con hechizos de tipo XX, ¿vale? De ese tipo. Vale, este loto da 1 de mana. Pero bueno, por 4 dar 1 no es el fin del mundo. ¡Ey! Kanishka69, nuevo seguidor del canal, muchísimas gracias, bienvenido. Vale, este bicho no es muy bueno, pero se lo vamos a tener que quitar, yo creo. Siempre que sea objetivo o ataque. No, se lo podemos girar, ¿no? La verdad es que no puede atacar. Vamos a pasar el turno. Le haremos una manipulación masiva más adelante. Ah, no, pero... Claro, si le hacemos objetivos con un hechizo, ¿no? Exacto. Se lo giramos. Es cuando es objetivo de un hechizo, se dispara su habilidad. Así que no hay problema. Vale, el caballerito no está mal. Ahora ya sí que nos compensa... Robarle estas dos cartas son razonablemente buenas.
A ver, tenemos 4 y 2, 6 y 1, 7. No tenemos mana suficiente, nos falta una isla. Necesitamos robar una tierra. Mi turno, no se lo voy a girar. Lo que sí podemos hacer es adivinar dos. Que no se me olvida adivinar dos. Ah, no tenemos cuatro, nos falta un maná. Es cierto, no nos llega. Otro loto, genial. Mala suerte. Ah, no le podemos robar las dos. Se las podemos girar, ¿no? No, tampoco. 5 y 2, 7 y 1, 8, sí. 5 y 2, 7 y 1, 8. Ah, tenemos 8. No, la había contado mal. Voy a quitarle las dos. Se dispara su habilidad, supongo que va a elegir lo de mirar las dos cartas del top y jugar una de ellas hasta el final de tu próximo turno. Hey, buenas noches, Magnuza, ¿qué tal? Que acabo de mirar justo y te he visto. Acabo de mirar el chat y justo te he encontrado ahí por casualidad. ¿Quién dice por ahí el padre Paolo? Corvus Marek, ¿qué tal? Bienvenido, que nos saluda desde México. Muchas gracias. Esto es bueno, ¿eh? Esto es bueno, amigos. Creo que es mejor el caballero, ¿no? Porque además nos da devoción 3. Dos cartas en el top. Pues esta no la vamos a querer jugar y esta tampoco. Así que por si acaso las ponemos ahí. No había pensado eso, Neo. Que al volver la criatura volviese bajo su control. No lo había pensado. Luego regresa esa carta al campo de batalla. Oh, vale, es que porque el texto dice que vuelve al campo de batalla bajo tu control. Si no dijese eso... Si dijese propietario, le volvería la mano a él. No me había dado cuenta de ese detalle. Vale, el Teferi ahora se sube a la mano el Caballero de la Tempestad. Pero ojo, que tenemos al gigante tectónico nosotros todavía. No voy a adivinar en el mantenimiento, yo creo. No hace falta que pare la prioridad en el mantenimiento. Vale, no pasa nada. Se lo podemos girar, de hecho. Vamos a jugar el búho lo primero. Y le vamos a matar a ese Teferi. Es que hay que matárselo. Vale, jugamos el arcanista. El búho del arcanista. Vale. Uno, dos, tres... 4. Le giramos el Caballero de la Tempestad, que nos ataque si quiere. Atacamos con este a este, con este a este. Ojo, que estamos 6 y 6, 12. Casi le matamos, ¿eh? Vale, ¿qué queremos? ¿Cartas del top? ¿Jugarlas? ¿O queremos hacer 3 daños a cada oponente? Le queda muy poquita vida realmente a él, ¿eh? Espérate. 6 y 6, 12. Y la habilidad 3-15, le matábamos, acabo de fallar. No me he dado cuenta. Si le hubiese atacado a él, le hacía 6 y 6-12. Y luego al sacarlo y devolver al juego, los 3 que le faltaban. ¡Oh, qué fallo! ¡Qué fallo, qué fallo! No me he dado cuenta. No me he dado cuenta. Acabamos de fallar letal. No me había dado cuenta. Ah, no, es cuando ataque o sea objetivo. Ay, no sé por qué me ha montado la pena. No he dicho nada. Pensaba que era cuando entraba en juego y también cuando atacaba. No he dicho nada. Es cuando ataca o cuando es objetivo de un hechizo. Vale, no éramos letales. Me he montado yo una película que no era. No éramos letales, tranquilos. Ah. Le podemos girar el Caballero de la Tempestad, de hecho, ahora. O sea que matarnos es muy difícil que nos pueda matar. Hay que leer las cartas. Leer las cartas es de débiles. Ya lo sabéis. ¿Vale? Si lo único que voy a hacer es girarle el Caballero de la Tempestad. Tomás daba igual, no éramos letales, así que... hemos hecho lo correcto, hemos hecho lo correcto. Lo que pasa es que luego se me ha ocurrido y digo, ¡ay, he fallado! Pero no habíamos fallado, es que no hacía eso. Leer las cartas está sobrevalorado.
Hoy mi mujer me manda un WhatsApp, lo leo y no hago lo que me dice. Y a las 3 horas me dice, ¿has hecho lo que te mandé por WhatsApp? Y he dicho yo, sí lo he leído, pero no me decías eso. Dice, léelo bien. Ah, pues sí. O sea, es decir, me ha pasado hoy mismo en mi vida cotidiana. Me ha pasado en mi vida cotidiana hoy mismo precisamente justo eso. Que me han dicho algo en un correo, me lo he leído por encima, no me he leído ni la mitad de las cosas que ponía, no he hecho lo que tenía que hacer y luego, claro, luego me han regañado. Me ha gustado el mazo, pero a él no le ha salido nada, 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 nada. No ha hecho fuegos de la invención, no ha hecho el caballero rojo que nos habría ganado con más certeza que con el caballero azul. Así que, bueno, hemos ganado, pero yo diría que injustamente. Cambiemos el mazo. Vamos a probar el otro, vamos a probar el otro. El Blue Devotion 2. El Blue Devotion 2. Este gana con el agente de la traición, ¿vale? O sea, bueno, lleva, mejor dicho, agente de la traición, mientras que este lleva manipulación masiva, ¿de acuerdo? Funcionan similar, pero hay algunas diferencias, ¿no? Lo voy a exportar, lo primero voy a poner el juego en inglés para exportaros el juego a EtherHub, a exportar el mazo a EtherHub, ¿vale? Que os dije que lo ibais a tener. Blue Devotion con el agente de la traición. Vale. Voy a poner que son mid-range estos mazos, que prácticamente se puede decir que son mazos de control. Y al que lleva más manipulation, le voy a llamar Blue Devotion Manipulation, para diferenciarlos. O más. Manipulation, venga, va. Si me cabe, lo pongo. Parece que sí que cabe. Vale, chachi. Ahí está. Vamos a por ello. Juguemos otra partita más. Pero ahora cambiamos el mazo, como digo, y jugamos la otra versión, que es muy similar, muy, muy similar. Pero con agente de la traición. Vamos a ver qué tal va. Y luego ya pasamos a la mano negra. Así que rankeamos un poquito así a un nivel decente, en platino y tal. Y con mazos nuevos, ¿no? Con las kilométricas en las revisiones. Gracias a Dios no corrijo exámenes, pero si corrigiese exámenes, todo mal. Corregiría al azar, de forma aleatoria, ¿no? Los exámenes de los alumnos. No, la mano verde de Devotion la probaré después porque no la conozco. Me faltan algunas cartas de ese mazo y tengo que ver cuántos comodines me quiero gastar en ese mazo random. Mira, Dan, enhorabuena. Se ha hecho un 7-1 en el sellado. Enhorabuena, enhorabuena. Eso es que has jugado bien, a un buen nivel. Supongo que nos podemos quitar una isla. Es otra mono black Devotion. Está todo el mundo jugando Devotion. Azul, negra o lo que sea. Vamos a ver. Supongo que el Febeltep es mejor profundizar. Ahí está la tasa, ¿eh? Ya tenemos tasa. La tasa, ¿sabéis que hablo catalán, no? Es la tasa. La tasa de café. ¿Se dice así? La tasa de café, ¿se diría así? Blue Mass Devotion. No está mal el nombre. Otra de esas, ¿eh? Contra el mazo de devoción no es muy bueno el ladronzuelo atrevido. No sé si es el mejor el augurio del mar. Me voy a quedar un ladronzuelo. Es que yo creo que con uno es suficiente. Es que contra ese mazo yo creo que no es especialmente bueno. Si ataca, bloqueamos. O sea, es decir. O sea, no si tenéis un mazo de devoción, no dejéis que vuestras criaturas de coste doble negro mueran. Ha concedido debido a mi tremenda y brutal inteligencia. Se ha dado cuenta de que perdía dos de devoción con ese ataque y ha concedido automáticamente. No hay que tomárselo así de mal. Tasa da café, vale, la tasa de café, la tasa da café. Gracias, Grace Seven. Me gusta mucho el catalán, es un idioma que suena muy bien. Me falta afinar, intentaré mejorar mi acento de carabanchel catalán. C1 de catalán. Ha concedido por mi catalán, efectivamente, me ha visto y ha dicho, uff. Venga, vamos a ver. Lo que me está gustando del mazo es que todas las manos parecen razonablemente buenas. Todas, más o menos, razonablemente buenas. Porque llevas muchas manipulaciones baratas. Este mazo, por cierto, no lleva los oráculos. Ya buena partida, ya nos has ganado, ¿o qué? Esto es destello, ¿vale? No, no lleva los oráculos de tasa, creo. O lleva uno, puede ser. Que me gusta mucho el tritón que entra por dos azules, porque ya empiezas a manipular desde el primer momento de la partida, ¿no? ¿Es la música de Minecraft? No creo, voy a mirarlo. La de antes, no, la de antes se llamaba Evening Star. Estrella del atardecer sería el nombre. En principio, yo no he notado que fuese la de Minecraft, a ver. Nada, no era la de Minecraft.
Venga, esta carta es muy buena, ¿eh? Ojo con esta carta. La tierra me gusta el caballero de la tempestad, me gustan las dos. Nos las vamos a quedar las dos. ¿Sabéis una cosa de la que me estoy dando cuenta? Es muy importante. Es muy, muy importante en este metajuego el tema de llevar cosas que exilien. Los dioses, sobre todo Tasa, Tasa es indestructible, no puede ser destruida, se queda siempre en mesa, ¿no? Ah, bueno, al final es verdad, el oponente está jugando algo distinto a lo que hemos visto hasta ahora, algo Golgari. Como digo, Tasa es indestructible, es Yund, una Yund de sacrificar posiblemente, normal y corriente, ¿no? Lo voy a jugar como criatura. Razón. Dados devoción de azul. Subir a la mano no merece la pena subir nada a la mano y así aprovecho el turno. Es que si no, no aprovechábamos el turno. Vale, como digo, hay que empezar a plantearse, viendo que todo el mundo está jugando Tasa, llevar cosas que destruyen, bueno, que exilien criaturas o que exilien encantamientos. Ojo, esto no es criatura, no lo matan los anticriaturas, es que es un problema. Hay un par de cartas que exilian encantamientos muy buenas. Está el revocar la existencia, que exilia encantamiento o artefacto por dos, en color y blanco, es conjuro. Y luego tenemos, hay un hechizo verde instantáneo, por uno verde, que pone un encantamiento en el fondo de la biblioteca, que me parece buenísimo, que habría que empezar a pensar en llevarlo. Sí, además este ladronzuelo atrevido nos propicia que esto a lo mejor pueda atacar el siguiente turno. Tenemos 2, y 1, 3, y 1, 4. Vale, sabrás que nos mata el ladronzuelo, pero si robamos tierra y metemos caballero de la tempestad en mesa, le reventamos. Venga, tierra, venga, pedid tierra. Pedid tierra. No, no, ¿por qué? Necesitábamos esa tierra. Pasamos turno. ¿Sabéis una cosa de la que me acabo de dar cuenta? Hey, Spirit Lord 6666, nuevo seguidor, muchísimas gracias, bienvenido. Me acabo de dar cuenta de que al final del turno me puedo subir el augurio del mar a la mano y volver a jugarlo con el ladronzuelo atrevido. Tengo dos opciones, o jugar el ladronzuelo al final del turno directamente, como hemos hecho antes como criatura, o hacerlo del augurio. Cualquiera de las dos opciones no creo que sea mala, ¿no? Bueno, isla, tierra, da igual, solo llevamos... Las únicas tierras que llevamos son islas, aunque esto no es isla, pero el resto... es cierto, no sé si podemos subir, es verdad, si no podemos subir permanentes propios, vale, no he dicho nada. Pero habría molado la jugada, ¿no? No me quitéis la ilusión. No le quiero subir la brasca a la mano para que la pueda volver a jugar, prefiero jugar esto al final del turno, atacamos y matamos esa brasca, va a ser lo mejor, ¿no? Efectivamente, efectivamente, ya todo el mundo me lo ha dicho en el chat lo de que el ladroncelo... Obviamente, si esta cuarta la he jugado hasta la saciedad, la he jugado muchísimo. El mes pasado jugué muchísimo la Temur de aventuras y llevaba cuatro ladroncelos atrevidos, los jugaba constantemente. No sé por qué... Se me ocurrió la idea y se me ha olvidado lo otro. Cierto, cierto. Sí, los titanes cuando están en el cementerio, efectivamente, como dice Neo ahí en el chat, funcionan muy bien con la Zap. Es bueno que la Zap se juegue porque la Zap era una criatura que prometía mucho, al final no se ha jugado nada... Y a ver si encuentra un huequecito y se empieza a jugar. Ayer Andrea Mengucci, que es uno de los mejores jugadores del mundo, estuvo jugando un mazo con la Zap y con los titanes. Con el titán... Bueno, sí, los dos titanes, el verde-azul y el rojo-negro, en una cuatricolor, tetracolor. No sé cómo le fue, no sé si le fue bien o mal. ¡Wow! Nagato tiene los ladronzuelos de arte alternativo. La verdad es que son chulísimos, son muy bonitos, la verdad. ¡Qué envidia! No sé qué está haciendo nuestro oponente. No sé si estoy teniendo yo problema de conexión, ¿eh? Creo que soy yo, porque no le ha saltado el relojito. No, conceder no. Iba a reiniciar el juego. Hey, Tombi Tombai, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. Creo que no le está saltando el reloj, creo que es cosa nuestra. Voy a reiniciar el juego, ¿eh? A lo mejor tenemos algún problema. Reinicio rápidamente. Yo creo que éramos nosotros. Si el árbol de maestría, sí, ya lo he visto. Son solo 90 niveles este árbol de maestría. Es poca cosa. Ah, no, el árbol de maestría. El de los estilos de carta, decías, ¿verdad? No lo he visto. O sea, lo he visto por encima, pero no me he fijado en las cartas que dan con el árbol de maestría.
Lo que sí que he visto es el pase de maestría de los 90 niveles, que son menos que la otra vez, y los premios, bueno, pues las funditas, el búho, bueno, igual, más o menos, similar en general, ¿no? Yo creo que estamos teniendo problemas de conexión. No es conexión mía, es problemas del servidor de Magic Arena. No está funcionando. De todas maneras, yo ya me imagino. Es verdad, sí, el diseño del árbol está bastante chulo. Lo que he visto, así como unas constelaciones, estaba muy bonito el diseño del árbol de maestría, cierto. Está teniendo problemas porque si fuese mi conexión, se habría cortado la retransmisión y no se ha cortado. Se sigue yendo bien, ¿verdad? Sí, efectivamente, a partir del nivel 90 hay niveles infinitos dándote infrecuente en cada nivel. Infrecuente que puede subir a rara o a mítica. Lo he reiniciado clicando con el botón derecho en el icono del programa y dándole a cerrar la ventana. Si no lo ves porque tienes pantalla completa, vale, yo tengo pantalla completa, podéis darle a la tecla de Windows, no la estáis viendo porque tengo puesto para que no se vea. A ver, voy a probar. Si le dais a la tecla de Windows, se despliega la barra de abajo, pincháis con el botón derecho, es que no lo estáis viendo. No, no lo podéis ver. No lo podéis ver, no lo podéis ver. No lo podéis ver. Vamos, clicas con el botón derecho en el icono y cerrar. 1 minuto 34 de espera. Well played, Wizards. Lo habéis hecho muy bien con el programa. Reinicio y vuelvo a empezar. Sí, de hecho, es la primera vez que tenemos un problema. Así que creo que podemos estar contentos porque por lo que he estado leyendo en Twitter, en el Discord, en el chat, todos os habéis dicho que habéis tenido problemas. De hecho, ahora mismo estoy aquí leyendo el Discord. Mira. Anubis, por ejemplo, en el Discord está diciendo que no le va. Ya sabíamos que podía tener problemas esto. Magic Madrid también lo está poniendo en Twitter, que no le está funcionando. Bueno, espero que no nos cuente como derrota. Eso sí que me fastidiaría. Ojo, no digáis que Magic Arena da más problemas que Magic Online. Vosotros no habéis vivido lo que es Magic Online. Yo llevo 20 años casi jugando al Magic Online. Bueno, 20 años no. ¿Llevo 15 años? Sí, 15 años sí llevo. Sí, 15 años llevo jugando al Magic Online. O mejor dicho, he vivido los últimos 15 o 16 años. A lo mejor más. Bueno, los últimos 15, entre 15 y 20 años de Magic Online y no sabéis lo que es Magic Online. Magic Online ha sido un auténtico infierno durante muchos, muchos años. Quizás la mejor época de la historia del Magic Online en cuanto a estabilidad del programa y problemas, la mejor época es la actual. Pero ha habido años, ha habido épocas, sobre todo cuando han ido actualizando el programa. Sacaron el Magic Online versión 1, cuando pasaron al 2 estuvo meses, meses caído, no, no una hora o no 10 minutos, no, no, meses. Ayer estuvimos una hora y media esperando a que funcionase la actualización, una hora y media, vale. Magic Online estuvo meses caído. Cuando pasó de la 2 a la 3, pasó lo mismo. Y de la 3 a la 4, de la 3 a la 4 creo que fue una de las mejores transiciones y aún así estuvo caído un tiempo, le faltaban funcionalidades todo el rato, craseaban torneos, craseaban PTQs, o sea, Magic Online ha sido un calvario, ha sido un desastre absoluto. Pero mira, parece que Magic Arena empieza. Yo creo que de todas maneras esto no es un fallo del programa, ¿vale? No es un bug interno de Magic Arena, sino que es un problema con los servidores. Está todo el mundo jugando. De hecho, si entráis ahora mismo en Twitch, por ejemplo, bueno, que no estáis en Twitch, qué tontería acabo de decir. Si entráis en Twitch vais a ver que hay mucha gente retransmitiendo Magic, supongo. Supongo, no lo he mirado, pero supongo que hay mucha gente retransmitiendo Magic, o sea, mucha gente jugando, mucha gente viéndolo. Ah, mira, de hecho está la propia Wizards ahora mismo. De hecho está en español. Weekly MTG en español, Magic. Magic oficial en español, eso es rarísimo. No sé si lo habéis visto, pero está Magic en español. El canal oficial de Magic en español está retransmitiendo en Twitch. No creo que esté retransmitiendo en español. Es que no lo digo, voy a ponerlo. Vamos a echar un ojillo, ¿vale? Ya que esto no funciona, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente. Vale. Ahí lo tenemos. No se oye muy alto, ¿no? Están con esto. No sé qué han mostrado, pero creo que básicamente es una retransmisión que están haciendo que no está en español, solo que en la etiqueta han puesto que está en español, pero no está en español. Y que tiene más gente, pero ya me extrañaba.
magic art style. Sí, 30 personas, ya lo he visto, sí. That's just kind of where that art falls. We have variation. Ha craseado, pero bien. Ya digo que esto es un problema de servidores. No es un problema, o sí, a lo mejor es un problema del programa y no lo sabía yo. Súper divertido, interesantísimo. Ah, bueno, aquí abajo hay un resumen de lo que están hablando, ¿vale? Están hablando de esas cuatro cosas. Noticias, que no dicen nada. El Secret Lair. El Secret Lair es un pack, un mazo, o sea, un producto físico con unas ratas, porque es el año de la rata, el año chino de la rata. Hablan del lanzamiento de la nueva colección y ya está. O sea, este vídeo de Twitch no vale para nada. No hablan de nada importante. Como digo, no hablan de nada importante, así que voy a pasar de ello. Voy a pasar de ello porque no es importante para nosotros en ningún sentido, ¿vale? Vamos a ver si el Magic Arena empieza a funcionar otra vez y podemos jugar. Ya digo, mientras que no me cuente esto como una derrota, no me importa. No me va a importar demasiado. Sí, están anunciando justo eso, el producto de ratas que van a sacar, pero parece que es un vídeo especial para anunciar eso y nada más. Lo que pasa es que se han equivocado y en la etiqueta pone Magic Español, pone español en la etiqueta, lo cual es un error, claro. Ojo, los demás están jugando. Estoy viendo aquí a Macorito y a Creston que están jugando, ¿no? Ellos sí que están jugando, ¿no? Como nosotros. Se nos ha claseado la partida y se nos ha quedado pillado. Y ya veis que voy a intentar, no sé, voy a intentar usar el administrador de tareas y tumbar la aplicación desde ahí, a ver si de esa manera se resuelve, pero yo creo que no. A lo mejor reiniciando el ordenador, a lo mejor tengo que acabar reiniciando el ordenador. O si no, pues podemos también acabar cerrando el directo antes de tiempo y ya está, no me apetecería nada. O si no, nos ponemos a jugar a Magic Sandalar, ¿no? A ver, Jay Gutiérrez me pone aquí una actualización del foro. Mantenimiento. Mira, funciona, por fin volvemos. Bueno, habrá sido algún problema puntual, ¿no? Contra Ifan, ¿estamos jugando el mismo jugador de antes? Yo diría que sí. Sí, es la misma partida de antes. Pero sigue pillada. A lo mejor tengo que desinstalarlo y volver a instalar, ¿no? Está pillado totalmente. Mira, ahora sí corre el reloj. Ahora sí corre el reloj. Ha vuelto la partida. Lo que pasa es que nuestro oponente se ha ido. Nuestro oponente ha apagado el ordenador y se ha ido. Así que ahora ya está corriendo el reloj. Es como que se ha pausado, ¿verdad? El juego se ha quedado como pausado durante un rato y ha vuelto. Rarísimo. Esto es una cosa de servidores rarísima. Supongo que los servidores lo que han hecho... lo que han hecho los servidores es pausar las partidas con las que no podían correr y cuando han podido correrlas han dejado la pausa. Eran como que estuviesen pausadas, ¿verdad? Neo dice, si juegas Sandalar yo me largo. Un día, algún día haré un canal exclusivo de Sandalar. Se llamará Sandalar Blog TK. Mira, Pedro dice que le ha pasado lo mismo en el chat. Que la partida está muerta y no avanza. Vale. ¿En qué turno estamos? ¿Estamos en el suyo o en el mío? Vale. Voy a jugar el ladronzuelo atrevido. Venga, tierra. Joder, no me lo puedo creer. No hemos robado tierra. Ya es mala suerte. No hemos robado tierra, que nos vendría bien para el Caballero de la Tempestad, que también activaba tasa y esta partida la ganábamos. Ya digo, el oponente se ha ido, así que... Mira, a Nagato Sandalar le encantó. Sandalar crea amores y odios. Yo creo que todos los que lo disfrutamos en los 90 lo vamos a amar siempre. Bueno, yo he disfrutado Sandalar en los 90, en los 2000, en los 2010 y lo disfrutaré en los 2020 porque es un juegazo. ¿El Nyx me sirve de maná? ¿Cuál? ¿Qué Nyx esto? Sí, pero para el siguiente turno porque entra girado. No os preocupéis, esta partida es una victoria, ¿eh? No hemos podido ver la versión, no hemos podido probar esta versión, cómo funcionaba. Mira, Goblin también ama Sandalar y Soul of Rakdos, porque vosotros sabéis. Vale, jugamos el loto, pasamos turno. Ay, la buena noticia es que sabemos con certeza que para el siguiente turno, si es que hay siguiente turno, ya sí podremos jugar el Caballero de la Tempestad, porque esto da 4 de maná.
El loto de Nyx es muy bruto, pero es muy bruto en mazos muy específicos, no lo van a prohibir. Si este mazo se hace un poquitito dominante, este mazo es fácil de ganar. Basta con que el metajuego empiece a meter cartas contra encantamientos, contra artefactos, contra formas de generar mana extras. ¿Os acordáis de Lavinia? ¿Os acordáis de una carta llamada Lavinia, azul blanca? Esa carta se podría llegar a ver jugar otra vez, ¿vale? Lavinia no es nada mala. Miren ahí, la X inició en Magic con Sandalar. En serio, si alguno no habéis jugado Sandalar nunca o no os gusta Sandalar, os insto a que os lo descarguéis y lo probéis otra vez y lo juguéis. Neo dice que Lavinia es una chapuza. Pero bueno, contra este tipo de mazos es buena. Nuestro oponente ha muerto. Venga, que se acabe ya, por Dios. Que queremos jugar otra partida más. No, ha vuelto. Ah, no, vale. Jugué. Parecía que se iluminaban sus cartas y que iba a jugar algo. Si empieza a jugar ahora, me corto las venas. Está bugueado. ¿Habéis visto que no ha subido el nivel? ¿No me ha contado la victoria? Ay, Dios. Ay, vale. Wow. Dinerito, dinerito, sobres. A ver, ¿nos ha contado la victoria o no? Yo diría que sí, ¿no? Yo creo que estábamos con 3 puntos y ahora tenemos 4. Vale, vamos a ver. Voy a comprarme un sobrecito, ¿eh? Voy a comprar un sobrecito de Teros. Voy a comprarme todos los sobres de Teros que pueda, hasta que tengamos la colección completita, porque de momento no voy a jugar limitado. Una cosa, no tengo planeado jugar limitado de Teros de momento, porque las rankeds de Teros, las rankeadas con limitado de Teros, empiezan el 31 de enero. Quedan más de 2 semanas. Entonces paso de esperar 2 semanas para jugar rankeds. Vale, campeona setesana, está guay. Luego quiero jugar un mazo con campeona setesana. Dan, si no has visto el principio del vídeo, he abierto 120 sobres. 120 han sido, creo que han sido como. No más, 140 sobres puede que haya abierto. Comodín raro, bueno, tenemos 12 míticos, 32 raros. Vale, perfecto. Venga, juguemos. Vamos a jugar otra partida con la Mono Blue Devotion de Agente de la Traición. Sazanade nos pregunta que cuál es la diferencia entre limitado y normales. Las partidas normales son normales, esas supongo que hasta ahí llegamos, ¿no? Y las de limitado son eventos especiales en los cuales te dan una serie de sobres y con esos sobres te montas tu mazo, con cartas aleatorias que te salgan de los sobres. Resumiendo, es eso. Voy a buscar la tercera tierra con esto, ¿eh? No ha habido suerte. No ha habido suerte. De hecho, si hubiésemos hecho Febeltep, nos habría costado más. La mejor opción quizás habría sido el augurio del mar para encontrar la tercera tierra. Así que seguramente lo juguemos ahora en nuestra fase principal para encontrar la tercera tierra. Con esto sí que encontramos tercera tierra, seguro. Es muy importante. Si no, es que nos gana la carrera este oponente, ¿eh? No ha atacado. Ah, bueno, no ataca porque tenemos un 2-2. Si es que también. Venga, va, no hemos robado tierra, obviamente, porque sabíamos que venía una tasa. Lo voy a hacer en mi fase principal para jugar tierra de turno, ¿vale? Wow. Dame tierra, por favor. Bien. Bien. Si robamos cuarta tierra y hacemos tasa, la cosa se empieza a poner interesante. Antes de robar, dice New Age. Yo creo que no, yo creo que era mejor. Ah, bueno, para quitármela de en medio esa carta. Pues no nos habría servido la jugada. No habríamos. Bueno, sí, habríamos encontrado la tierra igualmente. Es que habría sido lo mismo si lo piensas. Pero bueno, podríamos haberlo hecho. La verdad es que sí. Vale, bien. Él ha salido bastante lento. Dentro de lo que cabe. Ahora lo malo, lo que viene a continuación. Vale, tierra. Supongo que tendremos que hacer esto. No atacamos. Lo malo es que estamos casi muertos. O sea, es decir, nos quedan 17 vidas, pero es que él tiene un ataque muy fuerte el próximo turno. Otra tierra en la parte de arriba para conjuntar la quinta tierra para el Caballero de la Tempestad. Podríamos haber hecho el loto de Nyx y el siguiente turno Agente de la Traición. Habría sido la opción, ¿verdad? No lo he pensado. Hey, buenas noches de Differ, ¿qué tal? Bienvenido. Te digo, otra opción que se me acaba de ocurrir.
haber jugado el Loto de Nyx y el siguiente turno Agente de la Traición habría sido una posibilidad. 4, 3, 7 y 2, 9. Yo creo que tenemos que hacer aquí chum block. Bueno, podemos bloquear aquí y nos comemos solamente 7. A ver qué truco. Ah, bueno, si tienes ya Filoascua, pues game over. Si tiene Filoascua, game over. Sin duda, viendo esto, claro, habría sido mejor Loto y al menos cada gente de atención. Pero igualmente, si le robamos. Bueno, le podríamos robar el Filoascua. Pero es que entonces nos mata igual. Vale, lo bueno es que esto es indestructible y puede bloquear fácil. Da un poco igual. Tenemos dos buenos bloqueos, de todas maneras, para el siguiente turno. Mucha ventaja de cartas. Totalmente cierto. Profundizamos un poquitito más. Vale. Tenemos buenos bloqueos, ya digo. Uf, nos ha bajado 5, nos mata ya entonces, ¿no? Bloqueemos como bloqueemos. Sí, estamos muertos. Bloqueamos como bloqueamos. Ya digo, es que él ha salido muy rápido. Nosotros un pelín lentos. Y ha salido él además, ¿no? Entonces eso se ha notado. Ha sido determinante. Es un poquito lenta, efectivamente, Magnuza. Lo estoy notando que es un pelín lenta. Contra mazos muy agro lo va a pasar mal. Esta versión... Es que me gusta más la versión que hemos jugado antes. Es que esta versión no estamos jugando más que un tritón de esos. Pero son muy similares en el fondo. De todas maneras, creo que va a funcionar mucho mejor Best of 3 este mazo. Estamos jugando Best of 1 porque aún no tengo las cartas que necesitamos. Pero creo que va a funcionar mejor en Best of 3. Esto es un mulligan. Creo que el mazo además se recupera bien de los mulligans. Tiene muchos robacartas y tal. El siguiente... Pensaba jugar la mano negra. El siguiente mazo. En la presentación, en limitado... ¿El mejor color cuál sería? No lo he pensado. Yo he visto bastante compensados todos los colores, sinceramente. Creo, yo diría que el blanco, posiblemente para mi gusto, el blanco sea el mejor. Y luego el verde, sí. Posiblemente el verde sea muy fuerte, ¿no? Hay una monoblue de fuegos. Es que todavía no la he visto. Os la he leído antes en el chat que alguien la comentaba. Pero aún no la he visto. Mira qué bien. Lo bueno de llevar 4 lotos de Nyx es que cuando haces mulligan y te salen 2, dices, mira, perfecto, me puedo quitar uno y no pasa nada. Vale, salida lenta. Eso es justo lo que necesita este mazo. Salidas lentas. Claro, efectivamente, como dice ahí New Age, si aguanta un poquito es buena. El mazo tiene que aguantar. Los ladronzuelos son clave. Quizás habría que llevar incluso Ansamon. El Ansamon no iría mal en este mazo. Lo suyo es una azul blanca de control. ¿Qué creéis? ¿Contra control iremos bien? Yo diría que no. Yo diría que control nos va a contrarrestar los puntos clave y nos debería ganar. Vamos a ver. Vale, no hay Teferi. Esas son muy buenas noticias. Vamos a jugar el ladronzuelo al final del turno como cebo. Y si lo contrarresta, vía libre. Vía libre para tasa o para loto. Para el loto. Supongo que la tasa es mejor en mesa que el loto. Vale, ha entrado. Vale, y no hace nada más. Perfecto. Vale, que sepáis que juguemos lo que juguemos, lo va a contrarrestar. Así que quizás sea mejor no jugar nada. O gastar en los counters. Vamos a gastar en los counters. Venga, vamos con un loto de Nyx. Con una tasa. Voy a intentar, yo creo que el loto va a ser mejor en esta partida. Que lo contrarreste, quiero decir, va a ser mejor la tasa en juego que el loto. Venga, que se gaste el primer counter. Sí, tendrá barrio temporal. Pero el barrio temporal no mata las tasas, por eso el loto además es legendario. Bueno, igual que tasa, jo. O sea, vale, viene el veto de Dobbin. No pasa nada, sabíamos que iba a venir un veto de Dobbin. Por cierto, el veto de Dobbin, si tienes devoción 5, si tienes devoción 5, no contrarrestaría a tasa, por poner un ejemplo. Vale, ahora sí que se ha girado y podemos meter la tasa en juego. Así que, perfecto.
Bueno, no, tiene dos. Tiene dos tierras. Sí, vale, esa tasa ha entrado. Buenas noticias. A partir de aquí podemos empezar a funcionar. Lo que pasa es que él también lleva ladronzuelos, nos sube la tasa a la mano, tiene el Teferi. No, no, este pairing, ya decía yo desde el principio que este pairing lo veía muy complicado, realmente muy, muy difícil. Paga vida para tener 6 de maná. ¿Va a jugar la Esfinge, esa tocha? No, un Gatwick de 3. Vale, bien. Bueno, vale, no es el fin del mundo. ¿O sí? Voy a buscar tierra ahora y voy a jugar el ladronzuelo atrevido. Lo juego como criatura. Se activa la NASA. Bueno, no llegamos. Teníamos 2 y 1, 3 y 1, 4 ahí. Pensaba que se iba a convertir en criatura. Bueno, en cualquier caso, tenemos que jugarlo en nuestra fase principal porque tiene un Teferi y no podemos hacerlo en su turno. Vale, si se gira para hacer un barrido temporal, por ejemplo, podemos hacer Caballero de la Tempestad, perdón. Vale, ataque que nos comemos. Vale. Va a tener un counter. De hecho, puede que tenga una ira incluso. Vamos a atacar primero con el ladronzuelo, a ver qué hace. Ladronzuelo a tasa. Nos gira el bicho. No veo cómo vamos a poder ganar esta partida, ¿eh? De verdad que no lo veo. Vamos a probar a ver si esto cuela. Va cargadito, es que ha robado 6 cartas. Ah, bueno, ha robado, perdón, ¿cuántas han sido? 3 o 4 cartas extras. Creo que es mejor conceder antes que perder mucho más tiempo. Surcadora de sueños, sí, yo creo que es posible que la lleve. Al menos una copia o dos. Es bastante probable que la lleve. Venga, vamos a intentar atacar de nuevo. Vale, va a jugar su propio ladronzuelo atrevido, ¿no? ¿No lo juega? A lo mejor lo juega ahora para bloquear. Una jugada un poco cutre, la verdad. Habría sido mejor jugarlo como que quiere girarlo. Lo malo es que hemos entrado en un círculo vicioso en el cual puedo hacer Teferi ahora subirnos otra vez esto a la mano. 3 y 3, 6 de mana. Venga, va. Es que no podemos hacer otra cosa. Le tenemos que forzar a gastar ese Teferi. Absorber, vale. Me parece a mí que esta partida la tiene de controlada, ¿eh? Bueno, a lo mejor algún día se le acaban los counters. Ha gastado un veto y dos absorber. Bueno, sube a 5 el Teferi. Nos baja 11 las vidas, cuidado. Gatwick, ¿tendrá más counters? ¡Ey, Leo! Leo Gav Marmac, nuevo seguidor, muchísimas gracias, bienvenido. Sí, las cartas alteradas se pueden jugar later, que estás preguntando que, si se pueden jugar las cartas alteradas, sí, se pueden jugar. No hay ninguna norma que lo prohíba. Siempre y cuando, creo que es lo único, o sea, se pueden alterar completamente las cartas, todo, lo único que tiene que leerse es el nombre de la carta y el coste de maná. Con que esas dos cosas se respeten, puedes alterar completamente el resto de la carta. Es decir, que la obligación de los jugadores es conocerse el nombre de la carta. Si no te conoces el nombre de la carta, es problema tuyo. Básicamente es la idea de los alters, las cartas alteradas. Ah, ¿te sale la pila? ¿Es un hechizo de criatura? ¿En serio? Eso no lo sabía. O sea que no puede contrarrestar... Tasa es un hechizo de criatura en la pila, quería decir. Digo siempre Tasa, no sé por qué. Bueno.
ha robado X cartas y ha exilado el final de relación. Vale, ha robado, creo que han sido 4 cartas. Bueno, nosotros robamos 3. Bueno, algo es algo. Jugamos tierra de turno. Le toca. Yo no creo que podamos ganar esta partida, ¿eh? Sí, es muy pesado, ¿verdad? Yo digo, podríamos conceder, ¿no? Deberíamos conceder. Es que más que nada también por lo aburrido que es jugar contra las azul blancas de control. Yo creo que ya no la podemos ganar, sinceramente. Bueno, no sé, a lo mejor sí, ¿no? A lo mejor le pillamos con un oráculo de tasa. Es que nos quedan 11 vidas, ojo, esto va pegando de 3 en 3. Parece poco, pero es suficiente para ganarnos la partida. Vale, nos ha subido el Catwick a la mano. No parece una gran jugada, sinceramente. Juega un segundo Teferi. Teferi nos hace daño, ¿eh? Vale, antes no tuvo counter. ¿Lo tendrá ahora? ¿Qué creéis? Joder, y encima le pone un contador más uno, más uno. Nos mata el bicho este al final. De lo que decía, le quedan 2 ataques. Así que no os preocupéis que no queda mucho. 4 y 3, 7. Estamos muertos. No podemos robar nada que nos salve. Fuera, venga, va. Vamos a jugar otra partida. Vamos a jugar otra partida. Llevamos 2 derrotas. Yo creo que la versión es un poco peor que la otra, sinceramente, ¿eh? Vamos a echarle un ojillo otra vez. Vamos a echarle un ojillo al listado. Blue Devotion 2 es la que estamos jugando. ¿Y qué tiene diferencias así más cruciales? Ah, sí, llevamos los 4 oráculos de tasa. No, que lleva 4 Gori del Mar y la otra versión no los lleva. No, la versión es bajísima. Bueno, tampoco lleva la otra versión los Caballeros de la Tempestad. ¿Alguna vez nos hemos quedado un pelín atascados de maná sin poder jugar esto? ¿O ha sido simplemente mala suerte? ¿O buena suerte con la otra? Y en esta otra. Ah, mira. Los búhos del arcanista marcan bastante, bastante la diferencia. Son los búhos. Ojo, Ikiora también, ¿eh? Búho Ikiora. Al final, el hechizo de coste alto es un poco irrelevante. ¿Qué más da llevar manipulación masiva que agente de la traición? Pero el búho. Es que el búho entra muy pronto. Y con tasa, ya en el quinto turno, ya empieza a hacer el combo. Da mucha ventaja de cartas, mucha manipulación de biblioteca. Claro, este mazo. Se nota la diferencia, ¿eh? El búho. El búho, fijaos, una carta que es delimitado y en este estándar es bueno. ¿En serio, Rapsolo? ¿Vas a 8-0 con un mazo creado por ti? Bueno, si me lo pasas, no lo publico, ¿vale? Es tuyo, ¿vale? Pero me gustaría jugarlo, quiero hacerme yo también 8-0. Galia, Galia es el de los sátiros, ¿no? Voy a comprobarlo también, que tendría, porque pregunto. Sí, la de los sátiros. Sí, parece muy buena, yo estoy deseando probarla. ¿Sabéis qué? Vamos a cambiar de mazo. Vamos a probar el que estáis pidiendo todos. Todo el mundo quería que lo jugásemos. ¿Dónde está? Ah, vale, está aquí. El Green Abuse, este. El Green Abuse, perdón. Pero nos faltan tres. No, uff, es que nos faltan 7 míticas de este mazo. Nos faltan. No, espérate, miento, miento. No son 7. Nos faltan 3 y 2, 5 míticas. Oh, nos gastamos 5 comodines míticos. Tenemos 12. Y probamos la mono verde esta de abuso. No, ni la he leído, realmente es super ramp, super ramp, super ramp. Ganar vidas, super ramp, más ramp y buscar criaturas. Nissas, más maná, todo maná y heraldos. Y final de la devastación para buscar otros heraldos. Es solamente la idea, ¿no? O sea, la idea es ganar con heraldos. Únicamente, ¿no? Hacer un final de la devastación gordísimo con maná infinito y heraldos. O con Nidra Voraz. No, pero Hidra Voraz, sí, hacer una Hidra Voraz 40-40 y matas, ¿no? Pero es puro maná. O sea, realmente no mata de otra manera que no sea con maná infinito. Tiene un heraldo. ¿Meteréis dos o qué? Tenemos 800 de oro. A ver, tenemos 800 de oro. ¿Tenemos sobres? No, no tenemos ningún sobre, pero voy a hacer lo siguiente. Como la Mono Black Devotion sí que la tenemos ya montada, ¿vale? La tenemos montada entera, sin tener que gastar comodines. Vamos a jugarla, vamos a subir un poquito de experiencia, vamos a comer un poquito más de oro.
y compramos algún sobre más, a ver si nos ahorramos algún comodín mítico. También hay que ser inteligente, ¿no? No tirar el dinero a la basura. ¿Veis? Podemos sacar todavía mucha experiencia y oro. Así que lo que vamos a hacer es cambiar el mazo y vamos a pasar a la Black Devotion. Pero antes de nada, antes de jugar con la Black Devotion, creo que no la he pasado a Aetherhub, ¿verdad? A ver si la he pasado. No. No he pasado la Black Devotion a Aetherhub, así que lo que voy a hacer es lo siguiente. Paso el juego a inglés, pincho en la Black Devotion, exportar. Es una lista un poco mía, o sea, no sé cómo de buena va a ser, ¿vale? Seguro que no es óptima, seguro. Pero bueno, la idea, por ahí van los tiros, ¿no? O sea, es el primer día de la colección, no va a ser el mazo perfecto del primer día. Así que es cuestión de trabajarlo si realmente alguien quiere jugarlo. Bueno, pues ya está en Aetherhub. Lo podéis mirar, ¿vale? Debajo del vídeo hay un enlace a mi cuenta de Aetherhub y ahí lo podéis ver. De todas maneras, ya lo hemos visto antes un par de veces. Creo que la carta clave es el Nightmare Shepherd, el pastor este. Que en español lo han llamado pastor de pesadillas, correcto. Y luego, el comerciante plomizo Asphodel. Pero creo que es la carta clave del mazo, es el pastor de pesadillas que hace combos buenísimos con casi todo. Un parecido a las de Nicol Bolas. Vladimir Control, no sé si hoy lo vamos a jugar. Es buena baraja, pero no sé yo si hoy... Me apetecen mucho las de devoción, en general. Son mazos que me atraen mucho. Me gusta mucho el monocolor, me gusta la simplicidad a veces de los mazos, ¿no? Hey Later, pregunta que cómo funciona la bóveda. Te ha respondido ya Ina y Laiki, básicamente lo que te ha puesto él. Las comunes y las infrecuentes, las quintas copias que abres en un sobre de comunes e infrecuentes, van a la bóveda. Y creo que, no sé qué porcentajes exactamente de la bóveda se llena con cada una, pero es un porcentaje pequeñísimo. Vamos, vas a tardar años. Vas a tardar años en llenar una bóveda. No, pero se tarda mucho. Creo que hacen falta el equivalente a 900 comunes o 300 infrecuentes. O una combinación de comunes e infrecuentes. O sea, mucho. Hace falta mucho. Vale, nosotros tenemos una salida decente. De hecho, ni siquiera parece una Black Devotion, pero lo es. Vale, el oponente paga dos vidillas. Vale, uff, eso es bueno, ¿eh? Pero no es el fin del mundo. Mientras que esta Yara sobreviva, solo con el drenar vida del Femenil del Caldero y el bloqueo que le podemos hacer a la bestia enamoradiza, podremos ir funcionando. Es una Temur de Aventuras, ya sabéis que la Temur de Aventuras es un mazo buenísimo, así que lo tenemos difícil. Ha salido lento, entre comillas, pero es que el mazo Temur de Aventuras es un mazo para el cuarto turno. Esto que acaba de hacer es una tontería. No merece la pena lo que acaba de hacer. ¿O sí? No, yo creo que no merece la pena. Vale, obviamente, pues no atacamos. Y a ver, si no nos mata esta Yara, la cantidad de vidas que nos va a dar con el gato y el horno, pues puede ser suficiente. Y ya sabéis que tenemos curvita. Él se ha quedado atascado. Tenemos curvita, jinete ahora y comerciante en el quinto turno. Perfecto. Sacrificamos el gato, lo devolvemos al juego. Sí, porque me pregunta que si quiero devolver el gato. Nunca pregunta que si quieres devolver el gato, ¿no? Es raro que nos lo haya preguntado. Vale, tenemos dos opciones. O jugar el jinete homicida como criatura, ¿vale? Tal cual. O matarle la bestia enamoradiza. Lo voy a jugar como criatura. ¿Por qué? Porque hacemos más drenar vida con Ayara y nos da esto. Nos da devoción ya para el siguiente turno y acabar matando con el comerciante. Prácticamente matamos el siguiente turno con el comerciante. Podemos chum bloquear aquí y podemos bloquear aquí a los tokens. O sea que él necesita tener algo. Si no, le mata al comerciante. Creo que está bien, ¿no? Correcto. Sí, ¿no? Además, por ahí en el chat alguien también lo está comentando, me parece, ¿no? Vale, ha juntado ya 5 de maná, tiene 3 cartas en mano, pero... Te digo, esta de los deseos que ha jugado, ahora fijaos el valor que le podría aportar. Con el Hada de los deseos se podría buscar un catalejo y bloquearnos el horno, por ejemplo. O, bueno, tenía más opciones, yo creo.
¿En serio, Kezcac? Ah, vale, que te han salido de 6 sobres 4 templos, pero los 4 templos distintos. Vale. Pensaba que te habían salido 4 templos iguales en 6 sobres. Vale, esto no nos da miedo, es simplemente robar más, pero eso tarda tiempo. Vale, bloqueamos con el gato. Y sacrificamos el gato. Yo creo que nuestro oponente no sabe muy bien por dónde le están viniendo los tiros. Esto es sacrificar otra criatura. No se puede sacrificar a sí misma. Vale, quería comprobarlo por si acaso. Ahí nos sube la Yara a la mano. Podríamos sacrificar al jinete homicida para robar carta. Pero tampoco es que sea la mejor jugada de la historia de la humanidad. Dejaremos que se resuelva. Ah, nos sube también el jinete. Lo que no entiendo es por qué se ha resuelto sin que nos dé la posibilidad de responder. Eso nunca lo entenderé. La segunda, la copia, se ha resuelto sin que nos diese la posibilidad de hacerlo, de responder a ello. Bueno, vamos a tener que esperar un turno más para matar con el comerciante plomizo. Vale, ya le hemos bajado a 8 y está muy cerca de morir, ¿vale? Si no consigue quitarse de en medio definitivamente esta Yara, el siguiente turno está fuera. Buah, se ha girado entero, pues está fuera. Está fuera, hemos ganado. Lo que pasa es que hemos ganado sin cartas de Teros. Bueno, sí, la definitiva va a ser de Teros. Pero básicamente hemos ganado pues con horno bruja y. O sea, horno de la bruja, familiar del caldero y Ayara. Tiene solamente 2 de maná. Si tiene justo la última carta, un gigante aplastahuesos y nos mata la Ayara, no sería el fin de la partida. Aún. Tardaríamos 2 turnos en matarle. ¿Por qué no subió el horno? Tampoco. Subió las 2 criaturas para quitarnos devoción y ganar tiempo. Porque es con las criaturas con las que le estamos ganando. Yo creo que ese es el motivo, en lugar del horno. Y cuesta menos el horno. Solamente nos habría costado un mana rejugarlo. En cambio, esto nos ha costado 3, nos ha hecho perder el turno. Yo creo que es un poco esa la idea que haya podido tener él en la cabeza, supongo. Sé que mucha gente odia el combo del gato y el horno, pero es lo que hay. Tenemos, por cierto, devoción 3 y 1, 4 y 2, 6, así que es justo para ganar la partida, salvo que haya aquí una sorpresa morrocotuda. Es de 6, venga, no nos sorprendas con nada. Bueno, es de 6 más el Layara. Vale, perfecto. Easy. Y mira, no somos como William Jensen. Llevamos al menos una carta de Teros. El gato volador. El gato volador. El combo del gato enteros. Gana enteros este gato. Enteros. Enteros. Enteros gana enteros. ¿Me entendéis, no? Cuando lo digo. ¿Qué pasa, Neo? ¿Te vas a dormir o qué? En serio, Neo, lo siento. Uf, tan malito. Bueno, Neo, muchas gracias por haber estado. Recupérate, vale, cuídate. Ya nos veremos para la semana que viene porque ya no hago más directos. Vamos a hacer la partida con este mazo. Me ha gustado el mazo, ¿eh? Ha dado buena sensación. La Rakdos Sacrifice Dan. Sí, también quiero probarla. Quiero probar tantos mazos. Esta mano. Si robamos la tercera tierra. ¡Wow! Hace falta la tercera tierra, pero está guay la mano. Venga, vamos a por la tercera tierra. Hoy es jueves, ¿no? Siempre hago. Bueno, siempre. Desde que hago esto. De lunes a jueves el directo, ¿vale? Así que hasta el lunes descanso. No me he puesto las fundas nuevas, por cierto. Se me ha olvidado. ¿Qué se ha exiliado? Una montaña, mountain, o sea que es monorroja. Probablemente es monorroja, ahora lo sabremos. Si juego a otra montaña, es que es monorroja. Venga, tierra. Tierra, 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 dame un pantanito. Es monorroja, vale. Castillo de Monte Ascua.
Venga ya, no puede ser. Bueno, esto no es malo contra una mano roja, ¿eh? No es malo porque alguna vida nos puede dar. Y además que aguanta 3. 2 y 1. No, no, aguanta 5. Claro, 2 de este, 1 de este y otros 2 de este mismo. Claro, aguanta un montón. Ojo, estos bichos, el Daxos, el Timaret, son muy buenos, ¿eh? Es que son por 2 de mana una criatura que sus estadísticas dan 7 sumadas. Es mucho. Ah, nos mata el este, así que esto baja a 2, 3. Pero sigue sin ser el fin del mundo. Tiene exceso de mana, sí, parece. Bueno, lo que tiene es un exceso de chispas. Si no juega el tercer, la tercera tierra. Sí, la jugó, vale. Bah, los que nos faltan tierras es a nosotros. Fijaos lo que tenemos en mano. Lo que haríamos con una tierra. Tiene un choque. Aún así, le quedan menos vidas a él que a nosotros. Irónicamente. Vale, este ya sí que es un pequeño problema, ¿eh? Bueno, y seguimos sin robar tierra. Me estoy empezando a preocupar un poquito. ¿Qué es lo que les ha quitado? Un fuego asesino. ¡Wow! No está mal. Podemos hacer doble block al campeón ferviente. Y solo perdemos una de las dos criaturas. Nos expo. Ah, no, no, cuidado. Bueno, ahora sí. Si hace frenesí experimental. Yo creo que el doble block no es ninguna locura en esta situación de partida. Es un cambio de uno por uno. Bueno, dos por uno porque esto le ha quitado una carta de la mano. Bueno, esto le ha quitado una carta de la mano. Ahí está nuestra tierra querida. Pues allá es ganar vida, esto es más vida, esto es más vida. Si robamos dos tierras seguidas, estamos en la partida. Hay que robar dos tierras seguidas. Buah. Le ha salido lo. Buah. Dos vaporadores, no podemos hacer nada contra dos vaporadores. Sea, dos vaporadores con frenesí experimental es el mayor combo de Magic. Es que es absurdísimo. Hombre, Kezkak nos ha donado 100 bits, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Sí, la chispa de Teros es mala, la que por 3 hace 3, ¿no? Sí, es mala, sí. Ay, Dios. Vale, primera tierra que robamos. Ahora la pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Le matamos uno de estos bichos con el jinete homicida o lo jugamos directamente como criatura? Es una duda razonable, ¿eh? Le vamos a matar el grande. Aquí nos jugamos mucho nuestras vidas. Pero es que con dos vaporadores a la fuga, uno de ellos que ya tenía tres contadores, es que la cosa se ponía súper peligrosa. Esta partida hemos tenido un poquito de mala suerte, nos hemos atascado en los turnos clave. Y a él, justo cuando ha hecho los dos vaporadores a la fuga, le han salido. O sea, cuando ha hecho el frenesí experimental, justo ha robado dos vaporadores con el frenesí experimental, que es el combo de la muerte. Se nos ha ido esta partida, creo. Claro, una cafetera es la fiesta con el frenesí. Dos cafeteras es una locura total. Aquí acabamos de perder la partida, seguramente. Aunque robemos tierra y juguemos esto, yo creo que no va a ser suficiente. Nada, ya no podemos ganar esta partida. Nada, nada. Nah. Está perdida, está perdida. Hemos tenido muy mala suerte esta partida. Nos hemos quedado atascados a dos tierras. La mano era buena, pero necesitaba esa tercera tierra. Claro, sin la tercera tierra. Ahí subimos de nivel. Nos dan nada. Las gracias.
A ver qué pregunta está rústica. ¿Qué pasó con las tiras básicas de Zeros que estaban guapas? Esas las textless, ¿no? Esas que no tenían texto ni caja de texto, que era solamente como el dibujo así en plan etéreo, en plan bonito. Han dicho que las van a sacar, pero más adelante con algún evento, como recompensa estética. Esta mano es muy lenta. Esta mano es muy lenta. Demasiado lenta, voy a hacer Mulligan. Esta mano está bastante mejor. A ver si nos quedamos atascados a dos tiras otra vez. Ey, Rapsolo, perdón. Sí, hay hueco para dos personas más en el evento del domingo. Así que si quieres, mándame los nombres si quieres por correo o por Twitter o lo que sea, mensaje directo, y los apunto. Hay hueco para dos personas más, sí. Ya estamos cerca del límite, pero aún quedan plazas. Así que, perfectamente. Joder, no te he leído, pero porque hay muchísima gente en el chat comentando. Mira, te acabo de leer ahora un poquito más arriba. Cárcel Mago dice, malísimo el chiste, unfollow. Mira, lo único que se ha reído, bueno, que se ha reído de mí por el chiste que he contado. Esto huele a... Huele a Jeskai de Fuegos de la Invención o a una Izzet Flash. La Izzet Flash ha desaparecido, ya nadie la juega. Vale, perfecto, pues Rapsolo, espero tu mensaje y los apunto. Muchas gracias. Lo vamos a pasar genial, va a ser la caña el evento. Y en físico, las tierras no sé cómo se consiguen. Es que sinceramente, como no juego Magic físico, no sé de dónde salen esas tierras en físico, sinceramente. Aquí me la estoy jugando un poco. Me la he jugado bastante porque es un mazo rojo que lleva chispas que me matan esto en respuesta y lleva azul para subírmelo a la mano en respuesta. O sea, la verdad es que me la he jugado un poco bastante, me han dicho. ¿Será que no tiene counters? Si esto entra, es media partida. Vamos a atacar primero. Vamos a atacar primero. No sé si hinchar el caballero otra vez. ¿Qué hinchamos? ¿El caballero o es la acechación a gas? ¿Habéis fijado qué diferencia de calidad? Esto hay que pagar 3 para hinchar uno y esto pagas 3 y da más 3. No voy a hacer nada. Vale. No me quiero quedar enderezado. Vamos a gastar el maná porque si no tiene un counter, perder un turno en este momento. Tenemos buenas cartas después. Más adelante, es decir. Esto sigue siendo jugable, esto sigue siendo bueno a largo plazo, no tiene el counter. Si hace ira y nos mata a estos dos bichos, vuelven al juego con el pastor de pesadillas, por cierto, como unos, pero manteniendo sus habilidades. Así que el caballero vuelve prácticamente igual y el acechación a gas vuelve exactamente igual. Esas tierras en foil van a ser la locura, efectivamente, es que son preciosas. Bueno, vamos a ver qué es lo que tiene nuestro oponente. No voy a hinchar el Caballero Legión de Ébano. Vale, le bajamos a 4 entonces. Y de momento no vamos a jugar nada más. El oponente no ha jugado ni una sola carta. ¿Me podéis explicar qué está haciendo? No sé qué está haciendo. Le quedan 4 vidas y ha jugado dos perspicacias al alquimista. Ya está, eso es todo lo que vas a hacer. ¿Qué puede tener él? Nada, ¿no? Un barrido de llamas. Vale. Y una expansión. Vale. Haría 4, así que si hincho esto en respuesta, no me lo mata. Nos mata la acechación a gas, que vuelve como 1-1 y le descarta otra carta de la mano. Vale, el oponente es que no ha hecho nada. Tiene un mazo lento. Y no sé qué ha hecho. La verdad es que es muy inexplicable que no haya hecho absolutamente nada hasta el sexto turno, que hace barrido de llamas y expansión. A ese barrio de llamas. Hasta otra partida más con la Black Devotion. No la hemos visto de verdad esta baraja funcionando en acción. O sea, hemos hecho algunas partidas, pero entre que el oponente o no ha hecho nada como en esta partida, o que nos hemos quedado nosotros atascados de maná, y al final no hemos hecho prácticamente nada. Guau, wow, Apascu ha jugado dos sellados.
no las deberíamos llamar presentaciones porque no es correcto propiamente dicho. Ha jugado dos sellados y le han salido dos Ashiok. Está súper guay. Vale, a ver qué tenemos en la mano. Otra mano buena. Me están gustando en general los mazos de devoción. Al ser monocolores, no sé, todo el rato me da la sensación de que siempre tienes una mano que es jugable, ¿no? Siempre te puedes quedar atascado en dos tierras, pero en líneas generales, no sé, me está gustando este estilo de partidas, vamos. Dimir, mira, ¿queréis ver la Dimir? La vais a ver en la mesa de enfrente. Los tokens del pastor de pesadillas cuentan para devoción, sí, porque pone una copia de la carta, una copia tal cual de la carta en juego. Vale, el oponente está jugando con una Esper y no sé cómo de malo será el emparejamiento contra una Esper, pero no tiene buena pinta. No creo que nos suba el gato a la mano, o sí. Killing Pablo 92, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. Si nos hubiésemos robado una tierrecita ahora. Bueno, es lo que hay. Tenemos que jugar estas dos criaturas. Podemos atacar y matar ese Teferi. A ver si nos deja hacerlo. Lleva las cartas, las fundas de My Little Pony. ¡Ey, qué guapo! El Kunoros. Vigilancia. O sea, vigilancia. Amenaza. Vínculo vital. No se pueden jugar criaturas no pueden criaturas del cementerio entrar al juego. No pueden lanzar hechizos desde los cementerios. No está mal. Si hubiésemos robado una tierra más, nos hemos quedado atascados en tres tierras. Hay que meter más tierras en este mazo. Yo creo que le faltan tierras. Lo digo totalmente en serio. Le faltan un par de tierrecillas a este mazo. Has hecho 5-3 y 4-3. No está mal, por encima de la media. Está bien, 4-3, 5-3. Es estar por encima de la media. Otro Kunoros. Es una carta súper bonita, de verdad. Vale, por fin. Segunda tierra. Vigilancia, amenaza, vínculo vital. ¡Meaj! Yo creo que se lo vamos a matar otra vez. Vale, pues comienza el festival del horno y del gato. Podría haber atacado, pero es que a ver, si no bloquea, ya se queda en mesa con esto y empieza a atacar, se pone muy pesado. Es que se pone muy pesado. Interesante, nos sube el horno, con lo cual sacrificamos el gato y podemos volver a matar el Teferi. O sea, lo suyo para él es hambre, o sea, pan para hoy, hambre para mañana. Nos mata el caballero de la Legión de Ébano y gana 3 vidas. Eso son malas noticias para nosotros. Pero podemos matarle el Teferi y la cosa queda más o menos igualada. Y además, este es un buen robo también contra él. Nos hacen de una vida de 2, no pasa nada. Vuelve a subir a 21 vidas, qué pesado. Yo creo que es mejor a Yara y Horno que jugar el Pastor de Pesadillas. Creo. Así que vamos a hacer Ayara y Horno y el Pastor de Pesadillas el siguiente turno, supongo. A este mazo le faltan tierras. Mueren perros y gatos, es verdad. Aquí están muriendo perros y gatos a espuertas. No podemos activar las habilidades. Espérate, no quería resolverlo. Quería sacrificar en respuesta. Se me ha ido la olla. Ni he sacrificado. Se me ha ido la pinza. O sea, me ha dejado tan obnubilado el Karn, el gran creador, que ni siquiera ha sacrificado en respuesta al gato. Féretro de cristal, ¿vale? Se ha buscado un féretro de cristal. Supongo que nos va a quitar la Ayara. Vale. Bueno. Otro de Narvida de 2 a su favor. Bueno, vamos a ver si el pastor de pesadillas nos puede dar un poquito más de ventaja. Una cosa que estoy pensando es que dos pastores de pesadillas son redundantes. Es decir,
Como tienes que exiliar la carta, solamente la puedes exiliar una vez con uno de los dos pastores. O sea, quiero decir que la habilidad, aunque tengas dos pastores de pesadillas en juego, no se cumple dos veces, ¿no? No pones dos tokens, no pones dos copias de la criatura, supongo, ¿no? Nos toca un mazo bastante, bastante bueno contra nosotros. Lo ha jugado bien, además. Aún no está perdido esto. Hey, Lefuan, ¿qué tal? Estoy en directo generalmente aquí en Twitch, de lunes a jueves, a partir de las 10 de la noche, hora de España, UTC más 1. O un Kenrith y nos vamos al váter, sí. Ahí va, gracias. Se me ha olvidado activar lo de... Gracias, Kezkak, por avisar. Se me ha olvidado activar el chisme este que revela... Bueno, que muestra las cartas en Twitch. Pero creo que aún no funciona con Teros. Así que... Muchas de las cartas no van a funcionar, pero la mayoría sí, también es cierto. Buenas. Sí, es verdad, un pastor protege al otro, es cierto. Ah, es cierto. Al menos una vez. Bien, 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 pues... Bah. Supongo que algo que cuesta 6 que no podemos jugar, de momento me lo voy a quitar de en medio. Lo ha convertido en 2-2 con el carni, me había fijado. Repetimos, vale. Otro gato. Venga, va. A ver, si podemos atacar y matar ese Karn. A ver si podemos atacar. Le quedan solamente 3 cartas en mano. Bueno, ahora busca un artefacto. Una ciudadela. Mira, él también tiene ciudadela, Nicole. Bueno, es la que me acabo de descartar yo ahora mismo. Y tiene 26 vidas. 24 porque paga 2 para que entre enderezada. No sé si eso tiene mucho sentido. Vale, confirmado. No muestran todavía las cartas de Teros. Habrá que esperar. Bueno, venga, que sí. Que eres muy bueno. Nos ha pegado una buena paliza. Bueno, roba bien. Tiene un mazo así bastante competente. Bastante bueno. Venga, vamos a jugar otro más. Última partida con la mano negra. Por una causa... O por otra, no estamos consiguiendo que acabe de funcionar. Y uno de los problemas que tiene el mazo, claro, es un mazo de devoción negro. Requiere tener muchos permanentes en mesa para esa devoción y ganar con ella, ¿no? Si no consigues juntar permanentes en mesa porque juegas contra mazos de control de este estilo, no puedes ganar. ¡Buah, qué mano! Turno 1, turno 2, turno 3. Venga, va. Ahora sí robamos otra vez. El pastor de las pesadillas. Tendríamos turno 1, 2, 3, 4 y 5. Tenemos Tripona. Tripona al 4 tenemos. Los de póker sabéis a qué me refiero. Me temía ese choque. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Vamos con las cechaciénagas, 2x1. Se quitará una montaña, supongo. Ay, sí, lo de las tierras, es cierto. No me acuerdo de meter más tierras. Ahora repasamos el mazo un segundito. Ah, lo de Teros, o sea, el programita este de Twitch que revela las cartas, que las muestra, las amplía y tal. Se ha descartado un escupefuego de Chandra, ¿eh? Solamente funciona en inglés con Teros, ¿no? Está poniendo por ahí alguien en el chat, está poniendo por ahí Repenta. Creo que se refiere a eso. Como no voy leyendo todas las frases del chat, a lo mejor me pierdo en alguna. Sí, claro, efectivamente, dos pastores contra una ira te deja 2 copias de esos pastores. Vale, no está mal. Nos ha combado. Menos mal que se ha quitado antes el escupefuego de Chandra, si no nos mataba con él. Vale, aquí lo bueno es que casi pegamos nosotros más que él. Ahora vamos a matarle a Chandra. Esa Chandra a su casa. Y el siguiente turno el comerciante nos va a dar unas poquitas vidas. Por cierto, subir a 20, 25 o 30 no es suficiente contra esta mano red. Porque con desfile de la calamidad y escupefuego de Chandra te puede hacer 20 en un turno. Y si te lo hace 2 veces, pues te ha matado, claro. Pues otra Chandra.
No le... A ver. Dos criaturas de coste 1, una con prisa. Vale. ¿Qué hacemos? Le matamos la Chandra. Es que quiero jugar a un comerciante de estos. Es que casi le matamos a él, ¿eh? Si os dais cuenta. Si dejo a la Chandra viva... Es que yo creo que vamos a ir a por su cabeza. Porque aquí le quitamos 3 y aquí le quitamos otros 6. Y ganamos 6. Y el siguiente turno son otros 7. 8, miento. 8 con la Yara y ganamos. Así que si no nos mata este turno, le matamos nosotros a él. Era mejor atacarle directamente en este turno. Ya ir a por la segunda Chandra ya no era necesario. Vale, si así no va a ser suficiente. Ya solo con este le hemos ganado. Nada, tranquilos. Ahora mismo códigos especiales que hayan salido con Teros, el único que hay es el que estáis poniendo ahí en el chat, que es Play Teros. Esperad unos días que habrá más códigos de experiencia o algún sobre más o algo. No muchos más, no os flipéis. Ah, por cierto, oye, no se me olvidó decirlo. En todas las presentaciones os dan un código canjeable por un sellado en Magic Arena. No sé si lo sabíais. Os dan un código canjeable por un sellado, o sea, por 6 sobres en Magic Arena. Aprovechadlo. Ni voy a bloquear. Sí, la devoción que tengo es 7. Claro, digo que le hago tener vida de 8. Le hago 7 con este, más 1 de Ayala. Le hago 8. He dicho 8, creo, no 6. Si he dicho algo que no es 7, he dicho que le hacemos perder 8. Con el segundo comerciante. Ah, claro, más. Pues, claro, contándole a él, son otros 2 más, ¿cierto? Es 9. Ya os lo he dicho yo mal también. Vale, pues es la primera partida. Claro, que el oponente no ha hecho nada. Pero es la primera partida en la que hemos visto que esto gana, digamos, ganando un montón de vidas y haciendo perder un montón de vidas al oponente. Es lo mismo. Un sellado es lo mismo que 6 sobres, porque un sellado está compuesto de 6 sobres. Es decir, para jugar un sellado me dan 6 sobres, los abro y juego el sellado. Por tanto, mando 6 sobres. ¡Ey! Un sobre de Teros. Y tenemos 2000 de oro. Venga, vamos a comprar más sobres. Que me faltan todavía muchas cartas. Lazord, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. Venga, tenemos 3 sobrecitos, chavales. Deseadme suerte. ¿Nos han dado un sobre de Ravnica antes? Tengo todas las cartas. Tengo un 4 por, quiero decir, o sea que nos van a dar 20 gemas. No, 40, porque era mítica. Si es mítica te dan 40 gemas. Si era rara, te dan 20. Así que era una mítica. Y los 3 sobres de Teros. Estamos probando mono blue de devoción, la mono azul de devoción y ahora la mono negra de devoción. Y vamos a cambiar a la mono verde de devoción. Rasgar el cielo, creo que es el cuarto. Tasas ya no nos van a salir porque ya tenemos las 4. Las hemos gastado con los comodines, claro. Brecha al inframundo. He visto mazos ya con brecha al inframundo para estándar. No creo que sean buenos aún, pero empieza a oler el combo ya. Y campeona setesana, que creo que es la cuarta que nos sale. Ah, vale, te refieres a los premios que puedas obtener. Vale, Radol no, tienes razón. Siendo estricto, cuando juegas un sellado, como puedes obtener premios, es más que 6 sobres, efectivamente. Venga, vamos a probar la verde. Antes de probar la verde. El mazo verde... El mazo verde... Voy a poner el juego un segundito en inglés. Lo voy a exportar a EtherHub para que lo tengáis. Vale, en mi EtherHub. ¿Dónde está el mazo verde? Ah, es que nos faltan cartas. Nos faltaban un montón de cartas, de hecho. El Green Abuse... Es este mazo, lo voy a exportar antes de nada, ¿vale? Pum, exportar, ¿vale? Lo pongo en EtherHub, dadme 10 segundos. Green Abuse, pum, pum, pum. Vamos a poner que es un mazo agro o de combo. Voy a decir que es de combo. Lo voy a taggear como mazo de combo. Voy a decir que el Green Abuse este es más bien un mazo de combo. Y nos faltan, como os decía antes, de este mazo, nos faltan 3 míticas, que son los Nileas, y 2 Nyx Bloom Ancient. Voy a poner en español, por cierto, me estoy dando cuenta que lo tengo en inglés. Vale, nos faltan 5 míticas, me va a doler en el alma, pero tenemos 12 comodines míticos, 33 raros, y esto es para eso, ¿no? Entonces, para eso, cuando hacéis esas donaciones en bits, o cuando
yo que sé, cuando estáis viendo los vídeos, me llega una pequeña retribución económica, o de las suscripciones de Twitch Prime, vuestras suscripciones de dinero de Twitch, de YouTube, todo eso, me va llegando dinero y vamos gastándolo pues en el canal y en eso. Al final, ¿qué provocamos? Provocamos que yo esté todo el día jugando. Me estáis volviendo loco, es por vuestra culpa. Estoy todo el día jugando y comprando sobres. Al final tengo siempre 4 por de todas las colecciones de Magic, el primer día prácticamente. Y podemos traer más vídeos, más, más análisis, más partidas distintas, claro. Venga, vamos a crearlo. Así que es vuestra culpa que me esté convirtiendo en un lodopata de Magic. A ver, el mazo cómo funciona. Aceleración, aceleración, aceleración. Pino, busca pinos. Que da más X más X, si X es... y arrollar, por, ah no, y prisa. Si X es 10 o más. Gana vidas. Uf, esto cómo lo describimos esto? Aceleración y ventaja de cartas. Aceleración. Aceleración y win condition. Mega, mega aceleracionísima. Y la win condition definitiva. No sé si meter unos segundos heraldos. A lo mejor habría que quitar una suplicante de estas. O un acelerador de estos de coste 1 o 2 y meter un segundo heraldo por si acaso te lo quitan, te lo matan o cualquier cosa. Es que si no, no ganas. Bueno, puedes ganar con esto. Claro, si haces una final de devastación de 30, que es factible con este mazo hacerlo de 30, y haces un antiguo florecido de Nyx, gana más 30 y él arrolla y ganas la partida. No hacen falta más heraldos, con uno es suficiente. Me faltan Kenrith, el rey retrasado. Sí, tengo... No, pero porque esto no sale de los sobres. Kenrith no sale de los sobres. Y entonces por eso no es parte de la colección de, del Trono del Drain. Oficial, o sea, sí es parte de la colección del Trono del Drain, pero no sale en los sobres, ya me entendéis. Y como ningún mazo juega más de dos, pues no me he gastado más comodines. Es que sería tonto si tuviese 4 Kenrith. O sea, si me gasto comodines para tener 4 Kenrith, sería tonto, ¿no? Entonces no me he gastado esos comodines en el cuarto Kenrith, pero podría hacerlo. Tengo comodines de sobra. No lo voy a hacer porque no soy tonto. Venga, vamos a probar el mazo. Seguimos rankeando. No estamos subiendo. No estamos subiendo, pero es lógico. Yo ya sabía que no íbamos a subir hoy. Porque estamos jugando mazos random que estamos estrenando. De hecho, estos mazos, siendo la primera vez que los jugamos, no debería estar jugándolos en Ranked. Debería estar primero practicándolos un poco en partida amistosa y luego ya veríamos en Ranked cómo van. Efectivamente, Chifox en el chat estaba diciendo eso, que llevando los 4 finales de devastación te deja solo un heraldo. Pero os digo, es que también puedes matar con otras cosas. Con cualquier bicho que arrolle, como da prisa, da más X y prisa, pues en cuanto juntes 20 y algo de mana, ganas. Y juntas 20 y algo de mana, esa es la gracia del mazo. De hecho, si el oponente no hace nada, en el quinto turno podríamos tener 30 o 40 de mana, ¿eh? Si el oponente no hace nada, claro. Si el oponente es ciego, sordo, manco, mudo... Le podemos hacer 30 de mana, yo creo que en el quinto turno, ¿no? Porque podemos hacer Nisa en el tercero, antiguo florecido de Nyx en el cuarto, y en el quinto un final de devastación absolutamente monstruoso en el quinto turno, ¿eh? Si el oponente no hiciese nada. Pero algo hará, digo yo. A ver si no nos mata nada. Si no nos mata nada y hacemos Nisa, habrá sido una salida... No, tiene counter, es lo malo. Hey, Chema, nuevo seguidor, muchísimas gracias, bienvenido. A ver si se gira, que se gire para jugar lo que sea. El bicho que quiera, o un Uro, el titán este verde, o un arrecife despertado, perfecto, vía libre. Chavales, vía libre para el combo de la muerte. Mira, ahora viene esto. Vamos a hacer tercer turno, yo creo que Nisa, ¿no? A ver, nos da para... siempre que giras una criatura, da un mana adicional. No sería suficiente, obviamente, ni de broma para jugar la Nisa, así que hacemos... hacemos Nisa, enderezamos bosque, atacamos. Si el oponente se gira, por ejemplo, el siguiente turno para jugar un caballero de espinas, el caballero verde, nos da vía libre otra vez a clavar el antiguo florecido de Nyx. Y no sé si incluso a lo mejor... Ahí está, se ha girado para el... Justo lo que decía. Se ha girado para el caballero de espinas, lo cual nos da libre para meter, nos da vía libre para meter el antiguo florecido de Nyx. Y no sé si incluso podemos matar ese este siguiente turno. Vamos a ver. Si hacemos línea mística. Si hacemos línea mística, las criaturas dirán uno adicional. Esto es criatura. Esto es criatura. Funciona con la línea mística también, claro. Creo que nos da para hacer todo.
A ver, tendríamos ahora mismo de por sí 6 de aquí y 2, 8. Gastamos 4, nos quedarían 4. Con 4 y 3, 7. Jugamos esto y esto daría... No, este turno yo creo que es imposible. Y si hacemos esto directamente y enderezamos tierra, ¿ganamos este turno? Lo voy a probar. No he echado las cuentas pertinentes, ojo, pero... ¿Es cuarto turno? ¿Es cuarto turno? ¿Esto cuánto mana daría? A ver. Da 4. Vale, vale. Me he flipado yo. No da tanto mana como yo pensaba. 4 y 4, 8. Y ya está. 4 y 4, 8 y ya está. Así que puedo hacer 4 para jugar esto. El problema, lógicamente... El problema, lógicamente, es que si tiene un counter y nos contrarresta esto, pues game over. Y esto, si lo giramos, ¿cuánto mana da? Da 5. Vale, vale. Son solamente 3 adicionales, ¿no? No. Da el triple de ese mana. No lo entiendo. Es criatura, debería dar uno más y el triple. Si giras un permanente para obtener mana, en vez de eso, produce el triple de ese mana. Esto lo giro para dar 2 manas, está dando 5. Algo no me cuadra, ¿eh? Bueno, da igual. Algo no me cuadra. Yo creo que deberíamos estar dando más maná, ¿no? ¿No os parece? Algo me estoy perdiendo. Yo creo que deberíamos estar dando mucho más maná. No está funcionando. Me está dando solo 5 de maná esto. Debería dar 2 por ser bosque. Por ser criatura, otro más con la línea mística. 3. Y por dar el triple, debería dar 9. Llámame loco. Es posible que la haga ahora, por ejemplo, agente de la traición, ¿vale? Y nos quita el bicho este. O manipulación masiva. Si nos hace una manipulación masiva, sí que nos ha hundido la vida, ¿vale? Vale, como dice Pascu en el chat y Jugonex, gracias por comentármelo, es que esto da 1 de maná y eso lo multiplica por 3. Claro, y esto es un extra... Y esto es otro extra. Vale, gracias. Ya lo entiendo. No es un bug, es que es así como funciona. Entonces no sacas tantísimo mana a lo loco con este mazo. Vale, se ha girado entero, así que tenemos libre para hacer un... Tenemos vía libre para un final de devastación muy tocho. Vale, token de comida. Ganamos de quinto turno, ojo, ¿eh? ¿Es quinto turno? Pues sí, es quinto turno, creo. 2 y 2, 4 y 1, 5, sí, es quinto turno. Va, jugamos bosque. Extraemos maná. Lo convertimos en criatura. Vale, extraemos maná. 8, 12. No, no quería poner un token. Ay, Dios, he puesto un token de comida por error. Vale, pues 10. Y 4, 14. Y hacemos esto de 12, por ejemplo. Nos buscamos los cochinos. Ha concedido. No hemos visto cuánto pegábamos, pero pegaríamos como 200 o algo así, ¿no? Cada tirada da 5. Sí, sí, sí. Es que claro, lo que yo no estaba contando... Bueno, yo no es que lo esté contando así o no. Es que el juego lo han programado para que sea así, ¿vale? Porque lo podrían haber programado de otra manera. Bueno, el juego, quiero decir, las reglas, cuando han establecido el texto de la carta, sabían que iba a funcionar de esta manera. Ey, Bastian 92, nuevo seguidor, muchísimas gracias, bienvenido. ¿Vale? O sea, ellos lo han... cuando diseñaron la carta, como digo, en base a las reglas de Magic... Las reglas de Magic funcionan de esa manera. El maná del anís es un maná extra adicional a lo que generas, que se multiplica. O sea, lo que genera el bosque en sí se multiplica por 3. Y los manás adicionales que le aportan otras cartas como Nisa
o la línea de la abundancia son extras, simplemente se suman de uno en uno. Vale, bueno, aún así sigue siendo brutísimo, lógicamente. Esta mano tiene un problema, que no tiene nada. Pero es que cuando topdequeas cualquier cosa, ganas, claro, porque esto es mana infinito. Claro, de la otra manera sería loquísimo, claro, por eso yo he dicho, claro, esto en el quinto turno tengo 30 o 40 de mana. A ver, esto no es lo normal, ¿vale? Acabamos de jugar dos partidas y en las dos partidas hemos hecho Nisa de tercero, ¿vale? Bueno, salvo que ahora nos mate la gansa o algo, hacemos Nisa de tercero. Lo cual no es lo normal. A ver, Pascu, lo que pasa es que sí, tú puedes invertir el oro en jugar eventos de estándar, pero estás invirtiendo tu tiempo también. ¡Ey, Kinegrazo! Nuevo seguidor, muchísimas gracias, bienvenido. Es decir, yo si dedico 2 horas o 3 horas al día a jugar eventos, estoy perdiendo 2 o 3 horas de mi vida. Si lo pensáis, vuestro tiempo vale dinero. Entonces, estás perdiendo dinero al hacer eso. Estás perdiendo el tiempo y el dinero, claro. Es que para eso me gasto, o sea, compro gemas y me compro toda la colección completa si tengo que perder 3 horas en ganar 1000 de oro. ¿Vale? O sea, no te merece la pena. Bueno, eso cada uno como lo vea, ¿no? Vale, tenemos mana infinito, one more time. El problema de que tengamos mana infinito es que no tenemos en qué gastarlo. Nos falta robar algo que podamos usar realmente, ¿no? Entonces sí, efectivamente, si no quieres meter ni un solo céntimo en este juego y te sobra el dinero y el tiempo, o sea, perdón, te sobra el tiempo, pues vale, sí, es más eficiente jugarte eventos de construido de 500 de oro para ganar otros 300 de oro. Pero como 300 de oro son 30 céntimos de euro, pues yo no pierdo una hora en ganar 30 céntimos de euro, ¿sabes? Esa es la cuestión. Es un mazo de elementales con tasa. Tasa se está jugando en todos los mazos que llevan azul prácticamente. Lo malo es que ahora tiene un bloqueador que nos bloquea. Simplemente tenemos que robar algo. En cuanto robemos algo, la liamos. En cuanto robemos un final de devastación, pues sacamos mana casi infinito y ganamos la partida. De momento no podemos atacar porque tiene el 5-6 este que nos bloquea totalmente, pero listo, solo hay que esperar. A ver si el oponente no concede. Si el oponente no concede y nos deja ver el ataque brutal de 400, molaría. A ver, esto daría 6 entonces, ¿no? Esto daría 2 por 3, 6. O sea, estos son 6 y 6, 12, creo. Ahora lo vamos a comprobar. Yo creo que Kiko Ajenjo está preguntando que si la partida anterior es lo normal o ha sido suerte. Yo creo que ha sido suerte. No creo que este mazo funcione así siempre. Porque, fijaos, lo que puede ocurrir es lo que nos está pasando ahora. Tienes todo el mana del mundo y no tienes en qué gastarlo. Porque realmente lleva muy pocos hechizos en los que gastar el mana. Debería llevar algún hechizo más de X a lo bruto. Creo. Vale, una chandrita no está mal, comba bastante con los arrecifes despertados. A lo mejor se muere por mazo. Mucho valor, mucha ventaja de cartas. Ventaja de cartas absurdísima. Pero no importa, porque si robamos ahora, por ejemplo, los fuegos de la devastación, pues ganamos. Digo, los fuegos de la devastación, digo... No se llama... Ah, ¿cómo se llama el conjuro? El final de devastación se llama, ¿no? ¿Qué ha sacrificado? Una druida del paraíso y busca algo de coste 3. Otro arrecife. Yo creo que tendría que haber sacrificado un arrecife y haberse buscado un Omnath. Si ventaja de cartas, ya tiene ventaja de cartas infinita. Vale, Bernardisco, gracias por avisar. El mazo Black Devotion no se ha exportado bien, así que voy a intentar arreglarlo. A ver, tiene... No, pues según Etherhub,
A mí me sale que tiene 60 cartas, no debería dar ningún tipo de problema. Y Etherhub dice que es legal, que el mazo está correcto. Así que prueba a importarlo otra vez, porque en un principio el mazo Black Devotion está bien en Etherhub. En mi enlace lo podéis ver. Final de devastación, gracias. ¿Qué hacemos? Si le atacamos, nos bloquea este. No le matamos tampoco, ¿no? Tiene un montón de bloqueadores. Pegamos 3 y 6, 9 y 3, 12, 17. Creo que es un ataque infructuoso. No vamos a atacar este turno. ¿Que dope a quién? ¿Que ponga más uno a quién? ¡Anda! Esto dopa. Os juro que no lo sabía. Sí lo sabía, pero se me había olvidado completamente. La línea mística de la abundancia pagando 8 pone contadores +1/+1. Tampoco íbamos a atacar este turno, ¿eh? Esto para el siguiente turno. Vale, vale. El anterior turno no teníamos mana. Gracias por avisarme. No lo iba a hacer, se me había olvidado completamente. Así que como en este turno no íbamos a atacar, porque si pagamos para dopar a los bichos, no podemos atacar con ellos. Bueno, esto daba 12. Pues espero que no nos gane ahora. Se muere él, se va a morir por mazo, le quedan 25 cartas. Sí, sí, por eso, lo vamos a hacer en su turno, ahora, cuando él haga algo en respuesta, a ver si él tampoco se acuerda. Y si no se acuerda y dopamos nuestros bichos a lo bestia, le ganamos. Ah, de hecho la partida está controlada, ahora que lo pienso. O sea, es decir, no se me ocurre ninguna jugada que pueda tener él, teniendo en cuenta esto de los +1/+1, que nos pueda ganar. Sí, con la Nisa grande hacemos el -8. Indestructible. Las pone en el campo de batalla giradas. Se ha petado, ha harto el juego. Ah, bueno, claro. Ah, o sea, Magnuza, me estás diciendo que el mazo, por tener las cartas en inglés, está dando problemas al importarlo. Pues eso es culpa de Magic Arena. Yo ahí no puedo hacer nada. Reinicio. ¿Creéis que es cosa de mi equipo? O sea, cosa de mi Magic Arena. De mi Magic Arena. Reinicio, venga, va. Reiniciamos rápidamente. Pues eso, que de todas maneras, si el mazo está bien, ¿vale? Está correcto, tiene 60 cartas y debería importarse bien. Si no se está importando bien, no es culpa mía, es culpa de Magic Arena, que tiene algún tipo de bug o problema con las cartas en inglés. Entonces, importáis el mazo, si faltan 4 cartas, pues las metéis manualmente y ya está. No es tan grave, ¿no? Vale, gracias por avisarme. Espera, espera, ¿por qué no me dejas jugar mis cosas? ¿Pero me dejas activar mis habilidades? ¿Me dejas, por favor, activar mis habilidades? ¿Habéis visto que me está pasando la prioridad todo el rato? ¿Por qué no me deja activar mis habilidades? Buah. Flipo. Si perdemos esta partida por culpa del Magic Arena, de un fallo suyo, un bug... Buah, vete por ahí. Ah, nos ha matado justo por los dos elementales que nos ha quitado. O nos mataba igual. Bueno, da igual. Qué fastidio. Qué fastidio. Venga, vamos a jugar una partida más. Qué mala suerte. Pues ganamos la partida seguramente. Habríamos girado esos dos bichos para que no sacase maná. No, pero yo creo que nos hacía 20 justos, incluso sin esos dos bichos. No podemos poner excusas. Sí, pero hemos reiniciado y no ha vuelto bien. No me ha dejado activar mis habilidades.
Ah, que lo jugó cuando yo no estaba. Vale, gracias, Nailiki. Claro, es eso. Yo lo estoy viendo ahora con retraso, digamos. Venga, va, vamos a quedarnos esta mano. Una pena, la partida anterior hemos tenido todo y nos ha faltado el final de devastación. Y en esta partida no tenemos nada. Por cierto, no hemos puesto desde la mano ni una sola vez la línea mística verde, ni una vez. Ni una sola vez nos ha salido la línea mística verde. Esta mano quizás era Mulligan, ahora que lo pienso. Ahora que pienso en la línea mística, en las criaturas que dan maná. Pues. Yo creo que esto. Vamos a quitarnos eso, que es la peor carta de la mano. Y tenemos tiempo de sobra para intentar. Sí, está claro que algo han desestabilizado del cliente. Bueno, jugaremos esto. Ganamos un par de vidillas, ya tenemos un bloqueador. Y además, cuenta para devoción para Nilea. Tiro certero. Vale, estamos jugando contra Mono Black Devotion. Me gusta mucho que todo el mundo está intentando jugar las barajas de devoción. La mano negra, la mano azul. Es positivo para el juego, creo que es bueno. Ah, obviamente vamos con esto. Porque si robamos el siguiente turno un bosque, podemos hacer Nissa. Esto gana. Tendríamos 2 y 2, 4 y 1, 5. Se convierte en criatura. Y podemos empezar a hacer cosas. Ataca con su 2-7. Puedo atacar también con este, con Ayara. No sé por qué no ataca con Ayara. Que me quitase el castillo, no lo veo una buena opción. Necesitamos el maná. Es que es un mazo de generar maná. No lo veo nada claro. Madre mía. Nice top deck. Me voy a quitar el druida frondoide, ya digo, en busca de robar tierra y hacer Nissa. No ha habido suerte. Con esto muestras la primera y si es escritura la pones en mano. Y si no, en el cementerio. Podemos hacer una gansa. Vamos a perder otra vez esta partida, ¿eh? Podríamos hacer el final de devastación ahora a otra gansa, básicamente. Creo que no merece mucho la pena. Pasamos turno. Madre mía, ya hemos perdido, creo. 2 y 3, 5 y 2, 7 y 2, 9 y 2, 11. Ataca y nos morimos. Muy bien jugado. Venga, va, la última partida. Vamos a jugar la última partida de la noche. A ver si tenemos un poquito de suerte. Porque es lo que os decía antes, este mazo mono verde no es tan bueno. Vale, si sale bien es una burrada, pero claro, sale bien la mitad de las veces. Y un mazo que sale bien la mitad de las veces, como sueles ganar la mitad de esa mitad, o un poquito más, es muy random. O vas a ganar a lo mejor el 40 de esa mitad, pero el 40, no, vas a ganar el 60 de esa mitad, pero aún así sigue siendo poco, ¿no? La White Winnie de devoción. No la hemos probado hoy, pero la vamos a probar el próximo día. El próximo día jugamos las otras dos devociones que nos faltan. Nos falta la blanca y la roja. Esta podemos decir que es la devoción verde, ¿no? ¡Ojo! Primera línea mística que vemos. Eso sí, no tenemos ni un solo acelerador. Es que vaya mala suerte. Y sale otra vez el oponente. Es que no salimos en ninguna partida. Y con criaturas malas. Joder, para una vez que tenemos la línea. Es que es un mulligan. Bueno, podemos hacer final de devastación a un bicho pequeño. Pero sería en el tercer turno, como pronto. Va, mulligan. Esta nos la tenemos que quedar. Mala suerte estamos teniendo, de todas maneras. O sea, yo creo que el mazo no es bueno, pero un poquito de suerte podríamos tener para ver un poco cómo funciona cuando va bien. Pues de momento sí, pero pasa es que es lo que yo dije en el análisis. Eso que es un coste 7. Primero, para que haga lo que hace, tienes que jugarlo. Y jugarlo pues cuesta 7 de mana, cuesta mucho tiempo. Así que yo ya sabía que el bicho pues estaba bien, jiji, jaja, pero es para un mazo meme. Si conseguimos hacer que esto funcione,
Sería mucha suerte. Supongo que lo suyo es jugar al dios. Vamos a ver cómo se porta esta pluma. Es posible que nos mate la druida del paraíso este turno, ¿eh? Muy posible, de hecho. A ver, paga dos vidas para tener verde y hacer... ¿cómo se llama el hechizo este de el conjuro que hace daño igual a su fuerza? No, vale, bien. Esas son buenas noticias. No sé por qué lleva esto. No le veo mucho sentido llevar esto en ese mazo. Vale, veamos. Ojo, que podemos jugar ahora mismo el antiguo florecido de Nyx. Vale, y el siguiente turno podemos hacer final de devastación. La verdad es que es muy pim pam. O sea, haces... Si, claro, pero es que tiene que sobrevivir un turno generalmente. Le falta alcance a este bicho. No sé quién lo ha comentado por ahí. No sé si ha sido en Discord, en algún comentario de algún vídeo, en un chat. Alguien dijo, Nilea, tiro certero, no tiene sentido que no tenga alcance. ¿Por qué? Porque es altísima hasta el cielo y lleva un arco. Generalmente los arqueros, en Magic, todos los arqueros, casi todos los arqueros tienen alcance. Pueden bloquear criaturas voladoras. Entonces es muy extraño que esto no pueda bloquear criaturas voladoras. Vale, como digo, si no hace nada más, hacemos pum, final de devastación. Tenemos 3, 6, 9, 12 de maná justo para hacer los cochinos y ganar. A ver si no concede y lo podemos ver. Nilea de momento es que ni la hemos usado, sinceramente. No la hemos usado para nada práctico. Nos hemos gastado 3 comodines míticos en ella. Bueno, de momento ha pegado de 5 este turno. Pero es raro que pegue. La mayor parte de las veces pues cuesta, ¿no? Mira, Oketra dice Arhexen que también tiene alcance. Perdón, que no tiene alcance y también lleva un arco. Pero no es tan alto como el cielo. Y además es en color verde. Los arqueros que tienen alcance generalmente son verdes. Venga, salvo sorpresa, hemos ganado. Venga, lo hago de X igual a 12, a ver si no concede, por favor, que quiero ver el ataque, a ver cuánto daño hacemos. Bueno, si es fácil de sumar, tampoco. Todo el mundo concede siempre. Bueno, va. El mazo no es malo, pero si os fijáis, el oponente no ha interactuado conmigo. Ha hecho bicho, 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 me dopo el bicho y pierdo. Porque no ha hecho nada. El señor Morx, bienvenido, nuevo seguidor del canal, muchísimas gracias. O sea, el oponente realmente no ha hecho prácticamente nada, ¿no? Bueno, pues, vale. Hemos visto unos mazos bien chulos, ¿vale? Mono Black Devotion, dos versiones de Mono Blue Devotion, la de Autodequeo. La de Autodequeo la tengo que retocar, porque yo creo que tiene que llevar Jace. No sé por qué llevas... O sea, no sé por qué llevo Inundación de Lágrimas. Yo creo que, es el mazo de Jace, ¿vale? Tiene un montón de devoción y puede ganar la partida. Entonces, con un par de Jace... Y yo creo que las tasas es que están para algo, ¿no? O sea, no entiendo que haya un mazo sin cuatro tasas. El cuasi duplicado es un poco random. De hecho, el cuasi duplicado no tiene sentido si llevas tasas. O no hace falta, mejor dicho. Llevamos el Loto de Nyx y Kiora. La Kiora en este mazo está bien, pero tampoco es como súper obligatoria, ¿no? Lleva tres secretos ahogados. Este mazo hay que retocarlo, ¿vale? Hay que ver un poco cómo hacerlo. Quizás se podría quitar el muro este. 24 tierras. Vale, este mazo autodequeo lo voy a poner también... Como seguro que está, seguro que la mitad de los que estáis ahí en directo estáis diciendo ¡ah, yo quiero ese mazo! Lo voy a poner en inglés el juego un segundito y lo voy a exportar, ¿vale? Tal cual lo tengo yo montado, ya digo, es creación mía. Bueno, es creación mía. Me he basado en un mazo que he visto por ahí de autodequeo. Lo he modificado un poco, como habéis visto ahora mismo. Lo acabo de modificar sobre la marcha otra vez. Y creo que así podría funcionar, pero vamos, es como todo. Es cuestión de practicarlo, probarlo y ver cómo si meter otra carta, meter una, meter otra. De hecho, en los comentarios de los vídeos, mucha gente... Le voy a poner combo también, ¿vale? Voy a decir que el mazo es de combo en el tag. Y ahí lo tenéis, ¿vale? En EtherHub, que seguro que os mola. Entonces, los mazos que no hemos llegado a jugar hoy, que quiero jugar el próximo día, son... De momento, para empezar, ¿eh? Que ya inventaremos más historias. La White Devotion, la Selesnia de Encantamientos, la Simic Ramp con los Uros. Aquí están, ¿dónde están los Uros? Aquí, con los Uros.
Y lo que aún no tengo visto, la Dimir Control también lo quiero tal, y las Rakdos, Rakdos de sacrificar para aprovechar una de mis cartas favoritas de la colección. Para mi gusto es la mejor carta de la colección, aunque era lo que yo pensaba hace dos días, ¿no? Ahora que ya la hemos visto en acción, me parece un poco peor, no tengo ni una sola copia. Aquí está. Croxa, es que no me salía el nombre. Croxa, titán de la muerte hambrienta, o titán hambriento de la muerte, o como se llama en español, a ver. Gigante. Croxa, podría haber puesto ya Croxa, ¿no? Croxa, titán del hambre mortal. No tengo ninguno y es mítico. Pero bueno, tenemos comodines míticos. Tenemos todavía 7 comodines míticos. Ese mazo Rakdos de sacrificar lo quiero jugar en un futuro. La Orzo Panticementerio. El problema de la Orzo Panticementerio es que si te sale un mazo que no usa el cementerio, ¿qué hace esa Orzo? Se come los mocos. Sí, la Dimir. La verdad es que todos estáis hablando mucho de la Dimir. Yo la jugué el otro día, o sea, ayer, en el acceso anticipado, y jugamos un par de partidas y ganamos las dos. La verdad es que el mazo funcionó bien. Así que sí, no está mal. Bueno, venga, vamos a ir concluyendo aquí. Que llevo una semanita, que no os podéis imaginar. Ayer el acceso anticipado fue bestial. Hoy llevo un montón de horas de trabajo y de Magic Arena también y de todo. Y luego, este sábado, voy al Two-Headed Giant, al gigante de dos cabezas de Ítaca, por si alguien va por allí que me quiere saludar. El gigante de dos cabezas lo voy a jugar con mi buen amigo Ojo Pecho, que tiene cuenta en Twitter, muy activa, muy buena cuenta de Twitter, por cierto, por si le queréis seguir en Twitter a Ojo Pecho, decidle que vais de mi parte. Y el domingo, la presentación en Coslada, en Generación X de Coslada, que la organizo yo, es la presentación de Magic Blood TK. La vamos a retransmitir en directo en YouTube, así que estad atentos. Nada, pues sí, a dormir. Muchísimas gracias a todos por haber estado ahí. Espero que lo hayáis pasado bien. Yo lo he disfrutado un montón. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Estad atentos. Hasta luego.